I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo streaming de PKM. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en YouTube. Bienvenidos, bienvenidos, gente. Vamos a ver cómo nos trata el casinito en vivo y las slots. Los viernes no hago, Raúl. Los viernes no hago streaming. Todos, buenas noches. Gracias, saludos hasta Colombia, Wilson y gente. ¿Para qué nos esperamos más tiempo? Vámonos a pasar para este lado. Ya tengo aquí la música de YouTube. Hoy va a ser un streaming de música. Vale, aquí este es de YouTube, para ya que no me den copyright en mis videos. Así se llama la canción que está ahorita, es esta, por si la quieren, ¿vale? Vámonos acá, acá está el casinito. Acá está el casinito. Bienvenida Lorena, bienvenido Gabriel Díaz, Raúl, gracias, gracias por estar acá, bienvenidos. Vamos a empezar a jugar, vale, vamos con todo. Venimos bien emocionados y todo, venimos acabando de Twitch, rompimos el casinito y gente, vamos a empezar relax, pero a gustos en la Mega Wheel, vale. Bienvenido José Viera, Mundo Deportivo, bienvenidos. Ojo, ¿por qué sale así de feo? ¿Ya me actualizaron la Mega Wheel? Ve actualización aquí, ¿verdad? Se ve extraño, se ve bien, me agrada, me agrada. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Vamos a poner aquí la info de la Mega Wheel. Vamos a ver a cuántos juegos de casino podemos vencer. Vamos a ver si esas carteras se llenan. Y saludotes a todos, buenas noches, bienvenidos, gracias por pasarse por acá. Vamos a empezar con la Mega Wheel. No veo números grandes, la verdad. Yo creo que vamos a ir con los números grandes de una. Gracias, Cocu. Vámonos a ir con números grandes. Lo malo que ya salió multiplicador ahí. Me gusta, se siente más fluido. Nueva interfaz aquí de la Mega Wheel, me agrada. Si cae el 9, gano. Digo, si cae el 5, gano. Todavía no mucho, le voy a subir más al 5. Ese multi de para empezar con todo, gente. Para empezar con todo, bienvenido el señor Shaco, bienvenido. Ya llegó Pablo, Gabriel, saludotes. Ya estás, bienvenido Gabriel, bienvenido Miguel. Saludos hasta Asturias, Roberto. Ojo, se va y no creo que llegue el 10, ¿o sí? Híjoles, a ver si no empezamos con mala fortuna. Ya saben que yo le apuesto y cae todo lo contrario. Todavía le voy a apostar más al 5 y al 8. Todavía. Vamos más ahí.
Con el 8 gano, 60 también, 5 por 2 bien también, 39, perfecto, ahí están. 10 tiritos, gente, a ver cómo nos trata el casidito. Y ahora sí, ¿cómo han estado? Gracias, Edwin, Emiliano. Uy, venimos de jugar unas Big Bass, nos costaron trabajo. El 1 es traicionero. A ver si no me toca perder todos mis giros, gente. Ojo, ojo con ese 30. Ya se va, pero puede. Viene una zona donde hay varios de mis números. Me da miedo el 1 y el 2 que andan por ahí. Ay. Empezamos con toda la energía y se nos va a ir, ¿eh? Bienvenido, Timbala. Bienvenido. Gracias, Rodolfo. No sé cómo se puede jugar, dice Lorena. En el únete a mi Discord, ahí tengo una sección de patrocinadores y ahí está el link de 1xbet. Ya nada más te registras y te recomiendo depositar y retirar con criptomonedas. Bienvenida, Natalia. No salva, pero es algo buena. Bueno, este pago. Saludos, Luz, saludotes hasta Paraguay. Gente, capaz de que hoy funciona el método anti-sexter. Puro uno desde que entré, le aposté a los números grandes. Ahí viene el 40. Está lejos. Bien, primer victoria. No tardamos mucho para nuestra primer victoria. Me la quiero llevar US5, pero con multiplicador. Vale, ganamos el doble. Me agrada la apuesta. Ojalá que se toque, que venga una racha nuestra, una racha ganadora. Gracias, Aira. ¿Todo bien, Reyes? Todo bien, todo bien. Saludos, Federico. Pierdo, después digo, ¿por qué no juego online? Dice el Pablo. Cuando vas al casino físico, por lo menos saliste, te distrajiste un ratito, te pueden dar bebidas, botana gratis, entonces se le puede sacar un pequeño provecho aunque terminemos perdiendo. Híjole, Gabriel, si le apuesto ahorita 500 al 1, aunque caiga el 1, pierdo. Y me costaría mucho trabajo ganar con todo el si le apuesto 500 al 1 me ahorca. Ay, qué no, se nos fue nuestro multiplicador por 15. Se nos fue nuestro multi por 15. Era bueno, tengo buena apuesta ahí en el 5. Se nos fue puros unos. Antes de que entrara estaba variado. Había 8, 5, 30. Salió incluso un 40. Entré y puro 1 casi. Solo llevamos una victoria con el 5, es el primer juego. Me gustaría empezar con una victoria en la Mega Wheel. Esa sería la única forma de ganar, Gabriel, que le apueste fuerte al 1 y tire un buen multiplicador. Pero es que cuando le apostamos al 1, para mi gusto el método es el método 5-3, ganamos con el 1 y el 2. Pero al tener apostados todos los números, ya apostarle al 1 se complica nuestra victoria. Va a ser, mira, y fue 2. Bienvenido, Kevin, bienvenido. Eso es todo, Edward. Saludotes, jefe, bienvenido. No la tengo disponible, amiga Laila. Vamos a ver, quedan 7 tiros. La Mega Wheel es un juego en vivo donde tenemos Max Win. La Max Win de la Mega Wheel es 500x. Dos veces lo he podido conseguir. La primera vez, 18 de septiembre del año pasado. La segunda vez, primero de febrero de este año. Ojalá que llegue una buena victoria hoy. Bienvenido, Raúl. Ahí viene un 5. No, va muy lento, pero el 30, derrota otra vez. Puro 1 y 2 ahora sí. Puro 1 y 2. Necesito mis números. Llevo 4 tiros. Solo uno hemos ganado. Solo uno. Método anti-sexter funcionando. Método anti-sexter dándole el gane a todos los que juegan a mi contra. Siempre es el método que más funciona, gente. Bienvenido, Pop Marcus. ¿Cómo no llegamos antes para agarrar ese multiplicador por 15 en el 5? Tenía buena apuesta. Tengo buena apuesta en el 5. Otra Max Win, ahí está, gente. Bienvenido, Guachín. Ahí está la Max Win. Va muy rápido. No va a dar otra vuelta el 30. No, se nos va a ir, se nos va a ir, se nos va a ir. Ahí está el 30 que era Max Win, se nos va. 20. Vale. Dos victorias. Son buenas las victorias que tengo. Es casi del doble de lo que le estoy apostando. Una pequeña racha ganadora
y nos vamos para arriba, pero necesitamos esa rachita de que salgan mis números. Todavía podemos irnos con victoria, y si sale un multiplicador, nos la noqueamos. Saludos, Jocelyn, José Luis, bienvenidos. Gracias por estar viendo el streaming. Ayúdenme a cruzar los dedos para que caiga ese 10 multiplicador por 20. 10, gente. Queremos un 10. Está muy lejos el que está, pero ¿está la opción? No, no está la opción. Se quedó al lado del 10, gente. No llega, por favor. Mega Will, tírate un multiplicador. Juégale 50 más al 5 para ganarle mucho. Bueno, es que eso no es real, Laila. Si le apuesto 50 más al 5, voy a ganar más cuando caiga el 5. Pero si cae 8, 10, 15, 20, 30, 40, voy a ganar menos, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque le estoy metiendo más dinero y gano menos. Entonces, realmente apostar más va a hacer que gane menos con todos los otros números. Bienvenida, Clara, bienvenida. Ese 8 se nos va a ir. Híjoles, creo que va a ser que sea 15. Ahí quédate 15. Vale, victoria bien. Necesitamos esa rachita. Casi con toda apuesta gano el doble. Es una buena apuesta la que tengo ahí. Y estoy manteniendo el saldo lo más que se puede. Nos quedan solo 4 tiros. Un multiplicador nos da el gane, gente. Un multiplicador nos separa de noquear. De noquear esta Mega Wheel, por favor. ¿Dónde va a salir el multi? Ahí está el gane. Ahí está el gade, gente. Ahí está el gade. De Wazdan. Casi dos juegos Wazdan. Vamos a ver. Ahí viene un 15, pero va. Híjoles, no lo sé, gente. No lo sé, se los juro. Detente. Se pasó. Ya van varias veces que nos quedamos cerca de nuestra victoria. Cerquita, pero se atraviesa el 1 o el 2. Últimos 3 tiros. Vale, después de aquí vamos a ir a la Treasure Island. Ahorita les voy a pedir su sugerencia para que me digan a qué color le apostamos más. Saludos, Luz Irala, saludote, suerte para cuando juegues. ¿Por qué no juegas en soles? Porque me sale más caro. Por eso juego en peso argentino, porque me sale más económico y mi dinero rinde muchísimo más. Otra vez, nueva oportunidad para irnos ganando. Hay un 5 algo lejano, pero ahí va encaminado. Por favor, pásate. Estamos fenomenal. Hemos recuperado. Vamos bien, gente, agarramos multiplicador. Eso es todo. Último tiro. Apenita si lo alcanzamos a rascar. Y ojo, si estábamos buscando la Max Win, ahí está esa Max Win. Ese 30 puede dar la vuelta, gente. Puede dar la vuelta. No va a llegar. Hija de eso. Otra vez, ya van varias veces que se queda ahí nuestra Max Win. Híjoles de eso. No te preocupes, Loreda, no te preocupes, gente. ¿A cuál color le apostamos más en la Treasure Island? Pónganme emojis de esos colores al que quieren que le apostemos más. Treasure Island Life, ¿vale? A ver cómo nos trata, espero que se anime a soltarnos un buen pago. A ver, ¿a cuál color? Ojalá, ¿se acuerdan que hace una semana puro bono tras bono tras bono tras bono tras bono? Vale, ahí veo emojis verdes. Le voy a apostar al azul porque ese azul casi siempre me toca. Rojo, ahí va algo al rojo. Vale. Son los emojis que he visto, son los colores que tengo ahí. Vamos a ver. Aquí podemos perder. Nos fuimos empatados de la Mega Wheel. Estuvo bien porque íbamos perdiendo. La pobre. Apenas empezamos, Luis. Saludotes, Fabián. Bienvenidos. Ahí viene el azul.
o el verde que ustedes me dijeron está lejos, pero hay posibilidad, pequeña posibilidad, hijos de eso. Otro poquito y sí le atinaban. Vale. Esta va a ser la apuesta que voy a mantener y acá le voy a apostar poquito. Ahí está, vale. A ver si de pura suerte nos toca un combo. Me acuerdo que hace una semana le apostamos igual a los bonos, salieron los que ustedes me dijeron y salió bono tras bono tras bono tras bono tras bono y nos fuimos venciendo a la Treasure Island. Es una ruleta difícil, la verdad, pero a ver si nos toca una rachita de bono. Este se ve difícil. Ustedes me dijeron verde. No me la creo, no me la creo, no me la creo. ¿Qué juego me recomiendas? ¿El juego donde seas mejor? ¿Donde tengas más estrategia? ¿El que tengas mayor flexibilidad? ¿El que conozcas más las reglas? ¿Donde te sientas más cómoda, más segura? Uy, eso es todo, Luis del Río. Felicidades, del Estado de México, amigo Armando. Bueno, no hay stream, pues vas a ver los juegos. Dice, juega Gates of Olympus. No, mañana sí en Twitch. A la Kings League vamos el próximo el domingo 31 es en la Kings League ahí. Vamos a ver. El bono rojo está lejos. Por ahí va a aparecer, pero no llega. El bono, híjoles, no sé. Es que para este lado como que va más flojo. Pero no llegan nuestros bonos. Vale, por favor. Es una ruleta llena de bonos, por favor. Un consejo para olvidarla. Ocuparse, ¿no? Poderse a trabajar, a estudiar, a hacer videos en YouTube, streaming, algo así. Ocuparte para que no gastes tiempo ahí, para que no llegue el momento de pensar ahí. Naranja te pagó un por 300. Uy, Laila, ¿qué nos vas a invitar, Laila? Con esos $3,000. saludotes. A ver. Ese, el verde fue el que más me dijeron. Ojalá que podamos ver. Ya trae mucho tiempo que no veo el bono verde. De hecho, ¿el bono verde qué es? Trae tiempo que no veo el bono verde, gente. ¿Este es de Pragmatic? Sí, es Pragmatic Play. Gente, ¿el bono verde de qué es? Bienvenido, Lervis. Alfredo, bienvenido. ¿El bono verde? El bingo. Ah, sí, cierto, es el bingo. Sí, es cierto. Es cierto, es el bingo, es donde salen las bolitas que traen un multiplicador. Es correcto, ya se me había olvidado. Venga, Treasure Island, por favor. Suéltanos. El bono rojo por ahí va a llegar y si ya no va a llegar el bono rojo, pero puede llegar el bono verde. No se queda, siempre se nos queda, no llega gente, no llega, por favor. Treasure Island, te lo pido otra vez, somos nosotros, Treasure Island. 2-4, desde que entré no ha caído ni un solo bono, ya tenía mucho tiempo. ¿Qué? No me llamaban con este apodo. El arruina historiales ha llegado a la Treasure Island. No juego carreras de caballo. Las piedritas salen muy seguido. Método 5-3 funciona muy bien aquí. Método 5-3 a la piedrita amarilla y a la verde. Por favor, un giro más. Ese azul se va. Y bueno, por fin. No, tampoco. Difícil, gente. Saludotes, Cecilva. Saludotes, Cecilva. En un mes allá andamos, en Brasil, Cecilva. En un mesecito ahí nos vemos, en Brasil. Juega los juegos donde... Sí, ahorita, pues es que Adrián, ahorita andamos en el casinito en vivo. Espérate a que pasemos a las slotsitas. Aún no lo sé, Jonathan. Bienvenido, Mauro. Bienvenido al streaming. El rojo, se nos va el rojo. Tengo ganas de que caiga ese rojo. Saludotes, Silva. Morado no lo tengo con una buena apuesta, pero no llega, gente. O sí llega.
¡Uy, bono morado! ¡Bono morado, güey! Es algo, es algo. Gente, todos alcen sus manos, por favor. Todos levántenlas. Todos levántenlas, por favor. Aquí sí tengo muchísima suerte. Esto explota. Ayúdenme, por favor, que se sienta. Ya la estoy sintiendo, gente. Ya la estoy sintiendo aquí. Vamos por las tres llaves. Ahí está. Vamos. Venga. No, le atiné a lo peor. Pero recuperamos, No le atiné a ninguna piedra. 10. Quería piedras con un buen número. Pero nos sirvió para recuperar algo. 4, 8, 12. Ganamos como lo de 4 giros. Estuvo bien. Ojalá se venga racha de bonos. Ojalá. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, Gabriel. Nos quedan 5 tiros. 5 tiros, vale. Un bono más. Gente, una vez le atiné a una. El C. Silva ya le respondí como 3 veces y sigue. Ya hasta le dije a C. Silva que lo voy a ir a visitar allá, a su país. El bono azul siempre me toca. Que se venga los ranchitos de bonos, gente. Sí, Pablo, no de vacaciones. Vamos a ir a un evento de casinos allá. Uno de nuestros patrocinadores en Twitch es Royal Partners. Es con el que colaboramos en el segundo canal. Y allá lo voy a ir a conocer. ¿Cuál ha sido en el que? En las slots. En las slots es donde me he llevado los multiplicadores más grandes. Y de ahí en fuera creo que el 1300X de la ruleta. Y ya. Bienvenido, Eduardo. Bienvenido, gente. Necesito esas casillas rojas. Ya se nos fueron. No más que siempre nos ponen unas casillas bien difíciles. Pero cuál, las que tengo aquí en el canal, Armando. Los clips de las victorias que tengo en el canal. Venite a Argentina, misiones, dice el Pablo. Voy a ir nada más a los eventos y al hotel, así no creo realmente conocer mucho, pero sí me gustaría salir y caminar. Es que no sé cómo esté así como para andar solo, porque voy yo solo. Ahí voy a preguntar recomendaciones, no, aunque sea para ir a comer y cosas así. Si no, de ahí hago streaming en Instagram para que me acompañen y no me sienta solito. A ver. ¿Qué onda, Alfredo? La misma de siempre, Alfredín. A las 11 horas de México, hijos de eso. 800. Uy, eso es todo. Felicidades, Mario. Muchas felicidades. No veo streamings, amigo Sergio. Saludos, saludos, Crazy Time, Real Joker, una garotinha. Voy a ver qué es una garotinha, me suena que es otra cosa. Saludos hasta Argentina, Natalia, saludotes, Natalia. ¿Qué dije? Nuevo canal, de momento, ahorita todavía no, ahorita voy allá a Brasil. Calculo que el 20 de abril. Que entra en vivo, me encanta jugar, pero solo... Ah, con eso, Eduardo, te digo, el chiste es divertirse un rato, no arriesgar nuestra economía e intentar tener suerte. Una brasileña, sí, me imaginaba que era algo así. Se va, ¿verdad? Sí, nos fue. Esas piedritas. Es posible que sí, Flavio. Saludos desde Argentina, Juanpi. El Ubiu, penúltimo tiro, gente, vamos al juego que mejor nos ha pagado. Saludos a Karina, saludotes Karina. Saludos hasta España, Arpelas, buenas madrugadas hasta allá. Gracias por estar de madrugada viendo el streaming. Penúltimo tiro, hemos podido entrar a 2 bonos, alcanzamos a recuperar un poco, pero no lo suficiente. Felicidades, Eduardo, bienvenido, Lucas. Gente, viene el snack, es uno de los juegos que mejor nos ha tratado, donde podemos ganar más. Le voy a dar toda la confianza. Ojo con... está lejos el bono rojo, ¿verdad? Gracias, Jonathan, gracias. Último tiro para ir al snack, gente. Último tiro para el snack. Espero que nos pueda soltar una buena victoria.
Primera vez, no, ya he ido a Costa Rica, Timbaland. Vas a Brasil a conocer un brasileño para cambiar la suerte, es el Gonzalo. Bienvenido, Martín, saludotes, saludotes. Ahí andamos, está de ríos. A ver si luego voy allá. Muchos me han dicho del asado argentino, estaría bueno. En el Estado de México, Luis del Río, Peak Power 1000X. Eso es todo, Luis Julián. Compártenos la repetición en el Discord. Un giro de 1000X. Muy bueno. No va a llegar. Bienvenido, Hernán. Gracias por estar en los streamings, gente. Treasure Island. Es pura finta eso de que trae muchos bonos. Ni salen. Mínimos bonos. Es una. Pragmatic Play sacó un slot que trae muchos bonos, pero no salen. Nada más juega con nuestro. Nada más juega con nuestro acá. Nos hace bolas. Ok, snacks. Vas a ver, no, Brian, recuerda que no tengo Evolution Gaming. Snack es uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Uno de los juegos que más victorias me ha soltado. ¿Qué vale un peso mexicano en Argentina? $17, $16, $16.50 es un dólar. Acá en México. ¿Estás practicando portugués? Oui. Oui, s'il vous plaît. Bienvenido Luis, bienvenido, bienvenido a los presidentes mejores, eso es todo, vamos a darle. Ahora sí, toca programar esto, le voy a confiar otra fichita al 3, ahí vamos, vale. Gente, snacks, necesitamos bono y una escalera que nos lleve hasta arriba. Muchas veces sucede eso, ojalá que hoy no nos defraude. Sí, Eduardo, aquí me he llevado buenos multiplicadores, mi récord aparece de este lado. También mi récord es 500X aquí. 500 veces nuestra apuesta ganada en este juego. Es muy fácil ganar, nada más necesitamos que los daditos estén a nuestro favor. Siento que ya todo está programado. El chiste es estar en el momento donde esos datos están a nuestro favor, no llegaron. Aquí nos podemos ir perdiendo nuestros 10 tiros, pero espero que se aviente uno bueno. Con uno bueno puedo recuperar lo que pierde aquí. Puedo recuperar lo que perdí en el Treasure Island. Y sacamos para la cena de hoy, gente. Saludotes, Lucas. Gracias por estar en los streamings. Saludos, Silva. Saludos hasta Brasil. ¿Has ganado mucho en el casino? 100% derrota, Adrián. 100%. Todo lo que deposito lo pierdo. Porque todo es para crear contenido. Bienvenido, Kelvin. Bienvenido al streaming. Nos está tratando mal. Se ha aventado algunos bonos. Quiero ver de cuánto han sido los multis. 15, 36, 70X. Eso, ese 70X es bueno. 45X. Eso es. Eso es. Son buenos pagos. No manches, Brian. Mala suerte ahí. Sí he jugado como cash. ¿Primera vez que vienes para Sudamérica? Sí, primera vez, primera vez. ¿Por qué literal, Adrián? Porque imagínate, Adrián, que yo me dedico a grabar videos para YouTube. Deposito, retiro y luego ¿con qué grabo más videos y streamings? Tengo que volver a depositar y jugar. Entonces, no retiro pues porque tengo que seguir grabando y haciendo videos. ¿Te paga el casino para jugar o es plata tuya? Las dos, Hernán. Aquí con 1xBet, aquí en YouTube, todo el tiempo he jugado con mi dinero para mantener esa esencia de que jugamos con nuestro dinero y aparte 1xBet nos patrocina. En el bono primer tiro metí $200. Eso es todo, Eduardo, felicidades. Ahorita entramos al Snake and Ladders 2SL o 3ST y entramos al bono. Saludos, Leonel. Es un script muy feo el que me tocó. Necesitamos un 6. Un 6 es lo único que nos salva. Un 6, gente. Por favor. No, te mendigo snacks. Por favor, snacks. Aviéntate un buen pago. Nos quedan pocos tiros. Me gustaría entrar a un bono más. Pero solo quedan. Ah, no, vamos a la mitad. Todavía falta. Todavía falta. En verdad, sagrado el día que entré a tu canal. Entré como si nada. Y ahora. Gracias, Adrián. Gracias por ver los videos. Por quinta ocasión, saludos, Cecilia. Ya te saludé muchas veces, Cecilia.
A ver. 5 tiros. Venga, Snackes, por favor. Después de esto, bien, es que necesito ganar aquí porque viene un juego feo. ¿Saben cuál juego feo viene? Hernán, recuerda que juego en peso argentino, Hernán. Ya llevo como 2 años jugando en peso argentino, ya. Ya se debe de saber que juego con peso argentino. Exacto, Pup Marcus, viene la Candyland, uno de los juegos más horribles de este momento. No le quiero dar todas mis esperanzas a ese juego. No se lo quiero dar, pero es lo que toca jugar. Cuando ganas, ahorita, ojalá que haya varios fenomenales. Saludotes, Cuauhtémoc, saludotes. Gracias, Flavio. Bono. No llega. A ver. Ahora sí ya bajó nuestro saldo. Espero que la Candyland no nos va a tratar bien, esa Candyland. Ojalá que ahí podemos recuperar, gente. Gracias, Lucas, gracias. Gente, les voy a decir algo, ¿vale? Ya para que lo sepan. Si en algún momento quieren jugar en 1xBet, el link de 1xBet ya está en Discord, ¿vale? El link de 1xBet ya está en Discord. En la descripción de todos los videos está el link de Discord, ¿vale? En la descripción de todos los videos está el link de Discord. Ahí mismo hay una sección de patrocinadores y ahí ya encuentran el link de 1xBet. Ya para que no batallen en buscarlo, en encontrarlo, en que sí se registraron, en el que no es o en el que sí es. Ya está ahí, ¿vale? Entonces, siempre que quieran, entran al Discord y ahí está el link directo para que se registren. ¿Vale? ¿Cómo hago para trabajar con 1xBet? No, pues teniendo un canal en YouTube. ¿Por qué apuestas mejor a los otros tres? Bueno, es que estoy en busca de ganar algo bueno, de recuperar, y si la apuesto a los otros es muy difícil recuperar. Las victorias grandes están ahí, con otro solo mantenemos, o un golpe de suerte nos puede hacer ganar, pero no es tan común. Saludos desde Argentina, Alex. El Monopoly no, el de aquí no. Nos comió. Capaz de que ahorita meta el bono, ahorita que ya se acabó mi apuesta, ahí está. De nada más para ver mi mala suerte, vamos a ver cuánto paga. Justo terminó mis giros programados y bono. ¿Por qué? Dios es delgable, ¿por qué? Imagínense, esto es hacernos daño nosotros solitos. 2, vale, tiró un 5x, ok, Candyland, gente. Candyland, por favor. Dios mío, Señor, sálvame. Invoco ángeles guerreros, Padre. Winners es 100% efectivo. Winners es 100% efectivo, recuerda. Winners es un software estadístico. No se va a equivocar con la estadística que te va dando Dani. Vale, no se va a equivocar. No sé, si yo lanzo el dado y 5 veces cayó el 1, pues yo te voy a decir, oye, ahí en ese dado 5 veces cayó el 1, ¿no? O sea, estoy siendo sincero. Uy, no me la creo. No. Entonces, así es como funciona Winners, es 100% efectivo. ¿Por qué? Porque Winners es un software estadístico. Con la estadística que Winners te da, tú decides qué hacer, ¿vale? Winners no predice el futuro, o sea, lo sabes, Winners es un software estadístico, la estadística que te dé 100% efectiva, ya que eso coincida con un tiro que es completamente aleatorio, pues no puede ver el futuro nadie, ¿sabes? Pero Winners es 100% confiable porque las estadísticas que te da son 100% reales. Las estadísticas que tú le pides que te dé, puedes confiar que son las reales las que te suelta. Gente, ¿y ahora qué hacemos? donde tú seas mejor, Black Death, donde seas mejor. Bienvenido, Artwist, bienvenido, Alex, bienvenido, gente. Nos perdimos de un 7x, no fue algo tan elevado. Pero
Vamos a activar el volumen de aquí. No voy a arriesgar, no pago mucho. Podemos perder bastante, pero... Le voy a meter al 5 a ver si de puritita suerte nos salva o nos sale un sugar bomb y cae el 5. Muchas gracias por tu follow. Bienvenida, amigo. A ver, Enise, bienvenida, bienvenida. Black Dead, el juego donde tú seas mejor, Black Dead, donde tú seas mejor es el que se recomienda. Aquí no tengo No Limit, Alfredo, donde juego No Limit es en Twitch. Primera vez que le apuesto a los bonos y al 5, primera vez. ¿De qué estoy en busca ahora sí? De un sugar bomb, ¿eh? Un sugar bomb. Se va. Híjole, saludotes todas. Dani, no, vamos perdiendo, Dani. Voy casi 8000 abajo. Bienvenido, Scanor, gente. La Candyland. A ver si la Candyland se anima a soltarnos un buen pago. Quiero un sugar bomb y que caiga el 5, o sugar bomb bono, o un buen bono. Al apostarle al 5 es más complicado ganar con los bonos, pero espero que se pueda sacar algo bueno. Un Sweet Spins me gustaría, trae mucho tiempo que no veo un Sweet Spins aquí. Trae mucho tiempo. Está floja, puede llegar ese Sugar Bomb que estamos buscando. No, no llega, ¿verdad? Pero ahí viene el 5. Bueno. Mínimo para no perder todo, mínimo para no perder todo. Vale, 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 vale. Ya valió la pena haberle apostado al 5. Ojalá venga una rachita de 5. ¿Se acuerdan cuando le aposté a todo menos al 5 y 7 veces seguidas cayó el 5? Pero ¿de dónde sacas tanto dinero para jugar cada día? No, pues se administra con el trabajo y todo eso, amigo Dani. ¿La guante la jugaste hoy? No. Ya está Haxo Gaming aquí, pero no he jugado guante. Ya estás, Eduardo, saludotes, Leonardo, saludotes, saludotes. Saludos para Yuli, saludotes, Yuli, haz ganar ahí a tus jugadores. Sí, la plata sale de los patrocinadores, del pago de YouTube. Gente, a ver qué nos toca. Vale, ganamos con el 5 este Bubble Surprise, a ver si nos da una buena victoria. No tengo una buena apuesta ahí, pero... Un Sweet Spins, ¿no? Un Sweet Spin nos podría hacer ganar. Candy Drop, que no suelte el 5 o el 10X, por favor. Sí ganamos con el 5, sí ganamos, pero... ¿Por qué el 5? ¿Por qué el 5? Por lo menos vamos enrachados, ¿no? Dos victorias consecutivas, el 5, el Bubble Surprise. Ojalá caiga otro 5, la verdad. Un 5 más. Paga bien el Bubble Surprise, aunque tenga mi apuesta en el 5, paga bien el Bubble Surprise. Sí, Diego, en todos los streamings le damos a las slotcitas. Quiero un Sugar Bomb. Quiero un Sugar Bomb, la verdad. Se va el 5. No creo meterle a la ruletita hoy. O a lo mejor y sí, a lo mejor le metemos. Es que la ruleta he perdido mucho. O sea, no le atinamos. Nos necesitamos hacer todos una limpia en la ruleta porque no más no caen los números. No caen esos números en la ruletita. Por favor. El Sweet Spin se va a ir. Estoy en busca también de un Sugar Bomb y que en el Sugar Bomb caiga el 5, un bono. Ahí viene el Candy Drop, ¿eh? No es cierto. Hijo, no es cierto, porque se tiene que ir siempre. Híjole, Jonathan, es que está buena la estrategia, Jonathan. Realmente está buena, ¿no? Ir a favor de lo que dice la ruleta, apostarle al color. Pero para un streaming, se nos va toda la gente si hago eso, Jonathan. Quedan
5 tiros. No sé si subirle la apuesta a alguna zona, al 5, al Bubble Surprise, nada más para estos últimos 5 tiros. Ahí va un Sugar Bomb, que creo que se va a ir el Sugar Bomb, pero el Bubble Surprise puede ser. No, 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 no. No llega, no llega, no llega. La ruletita. Una ruletita Power Up, ¿no? Una ruletita Power Up. Coronamos algunos números y a ver si la libramos. Le voy a apostar una más al Bubble y al Candy también. Vale, ahí está. A ver si los últimos tiros traemos algo de suerte. Que se aviente el Bubble Surprise, pero que se aviente un pago bueno. ¿Cómo logras que tu mente se mantenga en paz? Pues a mí me ayuda que estoy en streaming. ¡Uy! ¡Justo a tiempo! Justo a tiempo le subimos el Bubble Surprise. Vale, 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 vale. Buena, buena salvada ahí. No te avientes un 5. No te avientes un 5. Buena estrategia, Eduardo. Buena estrategia ahí usando semiplenos. Toma. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te haces eso, Candy? ¿Lan dos veces seguidas un 5? No, Candy, así no. Pues es que así cuando vamos a ganar. Así cuando nos quedan 3 tiros. 3 tiritos. 3 tiritos, gente. Mis ahorros, mi dinero. Ay, Candyland, no puede ser, Candyland. Por favor. Ojo con ese Sweet Spins. ¿Lo vio lejos? No, sí está lejos, ¿verdad? Y el zoom, no manches. Dos tiros. Este es el penúltimo. Sugar Bomb. ¿Cómo no ha salido ningún Sugar Bomb? Quiero el Sugar Bomb y a ver si de purititita suerte cae el 5. No, Eduardo. Cerca, pero no soy de la CDMX. Bienvenido, Gabriel. A ver, ¿qué se ve que pueda llegar? El Bubble Surprise, ¿verdad? O el Candy Drop. O el 5. Nada, ninguno. Gente, último. Último. Último tiro. Yo voy a apostar 2 al 5 a ver si de purititita suerte cae. Por favor. Esto ya no importa. Que sea, gente, ayúdenme a cruzar los dedos. Última oportunidad para recuperar. Última chance para salirle ganando a la Candyland, por favor. Que este croupier nos traiga suerte, que este presentador pueda lograrlo. Ojo que ahí viene el Sugar Bomb, que es lo que estamos buscando. Gente, mi suerte hoy no está para mucho. Vale. Todos los que sientan algo, que digan, no, Sexter, ¿qué crees? Yo hoy iba caminando por la calle, me encontré 10 pesos. Yo hoy me siento con suerte, ¿no? O
Oye, Sexter, ¿qué crees? Yo hoy le mandé mensaje a mi crush y me respondió. Me siento con suerte. Vale. Los que se sientan con suerte, dejen un número para empezarle a apostar. Un número. Ya saben, yo me voy con mi línea preferida, 456. Mira. No mames, ahora todos traen suerte aquí. Ahora todos traen suerte. Todos traen suerte hoy entonces ahora. Ya hice streaming en Twitch, amigo Julián. Terminamos y empezamos aquí. Aquí muchos, dependiendo la apuesta, amigo Eduardo. ¿Eh? Todos andan con suerte, ahora resulta. Ahora resulta que todos andan con suerte, pero nadie me dijo el 3. Nadie, de todos los números de ahí. Como así como que les crea que sí están teniendo suerte, no, ¿eh? Algo me dice que andan igual que yo, algo me dice. Yo les dije, nada más el que se sienta con suerte, que diga, no, yo. Inga, pues así va a ser nuestra apuesta, gente. Así va a estar. Bien, los que dijeron 10 y traen suerte. Los que dijeron 10 y traen suerte. Todos los streamings jugamos slotcitas. Ahí vamos. Así va a ser la apuesta. En peso argentino este Josué. Le voy a hacer zoom para que puedan ver lo que tengo aquí. Así va a estar, ¿vale? Así va a estar. Así va a estar. Les digo, la ruleta me ha tratado muy mal. Estamos en busca de los Power Up. Varios números los tenemos medio coronados. El 11 y el 9. ¡Ahí está el 11! ¡No! ¡Ahí estaba el 11 al lado! El que dijo 36 anda de suerte. El que dijo el 36. Yo vi que alguien por ahí puso 36. No ganamos mucho porque de lo que estamos en busca es de los Power Up. Si revisamos el historial que está ahí abajito, se ve de manera muy clara. No hay multiplicadores, nada más uno. Solo un Power Up hay. Ojalá tengamos fortuna. Sí, es correcto, Eduardo. Por eso ahí tengo algunos semiplenos puestos en mi número al pleno. Para que cuando ganemos podamos maximizar las ganancias. 32. Al lado del 0. 6 de la cruz. 27. Sí traían suerte, al final de todo sí traían suerte ustedes, gente. Al final ahí vamos. Con el 22 ganamos, bueno, con el 10 ganamos, con el 22 ganamos, con el 36 ganamos, con el 27 ganamos. 4 victorias consecutivas. Bienvenido, Mati. 4 victorias consecutivas. Somos un conjunto, el que diga, yo esto, yo el otro. No individualismos, somos un conjunto. Ganamos todos, perdemos todos. Que continúe nuestra buena racha. 32, te debo el 32. 5 victorias consecutivas. Por fin, roletita. Por fin. ¿Cuánto tiempo he esperado esto? ¿Cuánto tiempo? Ya. 5 consecutivas, ojalá. No manches, ya tengo todas mis apuestas, amigo José L. Y hay muchos números que no tengo puestos, muchos, son bastantes la zona que no tengo apostada. Eso es todo, Gabriel, felicidades. 4, buena apuesta, 6 victorias consecutivas. Fenomenal, Pepe, fenomenal, Pepe, fenomenal,
No, Dani, me falta todavía. Llevamos ganados 1,000. Ojo. Queremos un power up. Lo tenga o no lo tenga, pero que salga power up. Por ahí, no, es que se mueve el 8, lo tenemos. Seguimos con el invicto. Seguimos con el invicto, gente. Estamos haciendo explotar. Estamos haciendo boom, 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 boom. Estamos haciendo explotar esta ruletita. ¿Qué onda, Julián López? No, solo tengo un solo canal, se llama Sexter PKM, es el único. Hay muchos canales que se roban nuestro contenido. Si me ves en otro canal, me ayudas a denunciarlo. Ese 5, ¿no? Ese 5, ¿por qué no apuestas más? Pues porque voy a perder más. Sencillo, lógica, amigo, es lógica. Mientras más apuestes, más pierdes. ¿Por qué no apuesto más? No quiero perder más dinero. Bienvenida, Vicky. Bienvenida, bienvenida. No sé cómo empezar. Nada más empezando, Eduardo. Empezando, dándole. Ya poco a poco ya vas viendo qué hacer. Bienvenido, Eluchi. Bienvenido, bienvenido. Ya tocó una derrota, pero ya nos merecíamos esa derrota. En Twitch, ¿cuántas cuentas tienes? Una. En Twitch solo puedes tener una cuenta. No manches. Dos derrotas consecutivas. Hay dos. ¿Es correcto? Es lo que. José, todo te digo. Yo tengo solo una cuenta. Si me ves en otra cuenta es porque se roba nuestro contenido. Me ayudas si los denuncias, ¿vale? Pero mi cuenta es una nada más. Cuatro tiros faltan, gente. Cuatro tiritos. Cuatro tiritos, por favor. 4, 5, 6, un multiplicador. ¿De cuándo fue esa victoria? ¿Cuál, Josele? ¿Cuál? Bueno, regresan las victorias. José Antonio, sí, José Antonio. Sí te creo, José Antonio, sí te creo. Te digo, tengo solo una cuenta. Si me ves en otras cuentas es porque se roban nuestro contenido. Llevan meses robándose nuestro contenido. Si los ves en otra cuenta, me ayudas a denunciarlos, ¿vale? Y ahora sí ya quedó claro, amigo José. Gracias, Bati. Gracias, gracias. Buenas noches, Takaku. Feliz cumpleaños para Vicky, dicen. Feliz cumpleaños. ¿Quedan pocos tiros? Bueno, no lo tengo, pero es power up. Primer power up que nos llevamos. Primer power up. Ojalá. Para irnos venciendo a la ruletita, por favor. El multiplicador máximo no lo tengo. Es el 15, es un 300X, no lo tengo. El 5 me trata bien. El 0 nos trata bien. Ay, no llegó. Nos quedan dos tiros, gente. Dos tiros, bienvenido Sergio, bienvenido. No se dejó, no se dejó la ruletita Power Up, no quiso. Pues ya ni modo, de todos modos venimos enrachados, no hemos perdido dinero aquí. Hemos alcanzado a mantener y a recuperar poquititito. Y nos quedan dos tiros, hay oportunidad de recuperar, de remontar. Un buen multiplicador, ojo con el 8. El 8. Y ese 2, puro 2 cae. Puro 2, pero lo bueno es que trae. Se me metieron los escalofríos, gente. Aquí está el gane. Ojo con el 4. El 4 nos trata muy bien. El 4 es un... Uy, el 4 nos hace recuperar bastante. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Saludos, Franklin. No, el 11 lo tengo. Lo tengo, buena. Bueno, alcanzamos a ganar con el 11. El 11, ni vi qué multiplicador. Un 20. Ah, no, 75X el 11. Está bien, está bien, está bien. Último tiro. Vale, gente. Último.
Tú puedes, ruletita Power Up. Haznos ir con una victoria. Por lo menos ya acertamos uno. Quiero el 5. Quiero ese 5, gente. El 5, ahí no está el 5, pero no tengo el 20. Uf, bueno, pudimos cuidar muy bien el saldo en la ruletita. Eso es bueno. Ahora viene la parte difícil. Gente, Pompeya, ¿vale? La Pompeya es una slot que se ve con intenciones de poderla hacer explotar. Ahí tenemos un buen pago. Necesitamos pagos de ese estilo. Ayúdenme a cruzar los dedos. Vamos a comprar bonos. Espero que los dioses del gaming estén a nuestro lado. Y vamos con todo, ¿vale, gente? Vamos en busca de esas victorias épicas. Por favor, dioses del gambling, no me abandonen. Vengan aquí con nosotros y trátanos bien, por favor. La Pompeya es una slot estable. Ahorita les voy a presentar unas slots nuevas. A ver si de pura suerte las hacemos explotar aquí, ¿vale? Ayúdame a cruzar los deditos. Ya saben, única regla de los streamings: apoyar el juego donde estamos. Yo voy a pasar por muchos juegos. Nada más ayúdenme a apoyar en donde estamos, ¿vale? Esa ruleta es la ruletita Power Up, Franklin. Estamos jugando en un XBet, en el mismo casino que llevo jugando todo el tiempo aquí en YouTube. Por favor, conecta otra cosa. Que se expanda el tercero. Bien, se expandió, pero no conectó. Ay. Saludos, Diego. Saludos, Pablo, bienvenido, Aníbal. Esta la podía explotar, nada más lo malo fue que no conectamos hasta el último cilindro. Pero podía haber tratado, nos pudiera haber tratado muy bien. No creo que haya otro quiebre, la verdad, así de bueno. Que se expandan los tres, se expandieron dos, no conectó. Quedan tres tiros. Por favor, un rey al inicio. Nada, dos tiros. Vale, vamos por un último bono y vamos a cambiar de slotcita. Gracias a toda la gente que está dejando su like. Ya nos estamos acercando a ser 300 personas. Sé que podemos pasar esos 100 likeazos iniciales, gente. Vamos con todo. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido, Tabito. Vamos con todo, gente. Ojo, buena cantidad de wilds. Que se expandan todos los cilindros. Ay, venida Pompeya, trátanos bien, por favor. Jugamos con peso argentino, Diego. Puro as, me va a dejar ahí, puro as. Por favor, ayúdame a conectar más. Un as al inicio. Ah, tenemos un montón de casillas y no las conecta. Bien, 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 bien. Qué bien, Camelli, qué bien que ha habido mucho trabajo. Ya sabes que acá andamos para desestresarnos. Ya que termines, acá andamos listos para el desestrés. Venga, Pompeya. Buena cantidad de dieces, que se expandan todos. Buena cantidad de jueguitas. Por favor, que siga conectando. Más, 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 más. Uy, 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 cerca. Por lo menos están viendo que la Pompeya no trata tan mal. Por eso es un slot con la que quise empezar. Vamos a ver, Sergio, para que te la veas, Sergio, para que veas que somos inteligentes, Sergio. Vamos a jugar sin perder dinerito, Sergio. Al 100 estamos por acá. Diego, en Discord está el link. Únete al Discord, link de Discord en la descripción. Hay una sección de patrocinadores y ahí viene el link. Ya te registras y ya, pues, ya saben, recomiendo depositar y retirar con criptomonedas. Desde Colombia hazlo así, solo utiliza VPN y ya. Gracias, Anderson, gracias. Venga, un pesito para recuperar y no lo quiso soltar. Mendigo Pragmatic Play. Gabriel, cada casilla que quiebres es un multiplicador. Código Sexter al momento de registrarse. Último, gente, ¿cómo es Pragmatic Play? Un peso para ganar y no lo soltó. Neo Pragmatic Play, no seas así. Un pesito y no. A fuerzas quiere ganar Pragmatic Play. Uy, esas monedas.
No conectaron las monedas. Por favor, necesitamos wild. Pero así, pero que conecte. 8 tiros. Ay, ojalá conectaran los escudos, pero es casi imposible que conecten los top symbols aquí. Siempre conecta el 10, ya Queen, Rey y As. Vale, que se expandan los cilindros. Bien, buen wild, que se expandan más cilindros. Se expandió el primero, ese wild no se ocupa. Saludotes, José Hernández, bienvenido al Destruy Big Amigo. Vamos a la slot que sigue. Es una slot que... ay, esta era buena, esa era muy buena y no conectó. Es una slot nueva, pero no tanto, ¿vale? Es una slot que tengo ganas de hacerla que pague. Tengo ganas de que nos dé multiplicadores muy grandes. Vamos, Willow Gold, por favor. Todos en casita. Hay que corear. Dejen, pongo el nombre de la slot, Willow Gold, ¿vale? Descansa, Sergio, descansa. Queremos skaters. Por el amor de los dioses del gambling. Yo apuesto 100 pesos chilenos y no duró nada. No está pagado el casino. Difícil. Gente, nos dio un 2X, pero bien, ya nos puso dos skaters. Chéquense lo que pasa, yo creo que ya muchos saben, pero por si no lo saben, chéquense lo que va a pasar cuando tengamos 4 skaters acumulados. Jugamos en 1XBet, amigo. Link de 1XBet directo en el Discord, ¿vale? En la descripción del video está el link de Discord. Hay una sección ahí de patrocinadores, ahí encuentran el link de 1XBet para que directamente se puedan registrar. Cada 4 skater nos da un multiplicador adicional y obtenemos 4 tiros adicionales. Sí, sirve para Colombia, pero usando VPN. Vamos a ver, gente, por favor. 3 skaters más porque ya tenemos uno acumulado ahí arriba. Buen quiebre. Pero bien, ya salió un skater. Un skater más. 2 skaters más en los tiros que quedan, por favor, Willow Gold. No te limites, suelta a los skaters para incrementar nuestro multi. Un skater. Se está aventando quiebres, pero ya necesitamos los skaters. No lo pones, muy buen quiebre. Venga, ojalá que salga una herradura. 2 herraduras, creo. Bien, salió skater, gente, salió. Necesitamos uno más. No te tardes mucho en ponerlo. Azul, verdes. Bien, conectaron los 2. Skater. Por favor, un skater. Shh. No, que no haya más tiros muertos. Necesitamos ya que salga el skater para tener 4 tiradas adicionales, que nuestro multiplicador suba. Venga. Ya recuperamos poquitito más de la mitad de lo que vale el bono. Solo es ese skater ya. El skater es vida aquí. Uno nada más. Venga, que caiga. Bienvenido, José Luis. No lo suelta. Venga, Pragmatic. No te limites, Pragmatic. No lo va a poner. Se aventó casi 7 tiros muertos. No lo pudiste meter. ¿En qué parte lo metiste, José Luis? Vamos por un bono más. ¿En qué parte lo ingresaste, José Luis? A ver. Yo digo que lo metiste mal. Ares y la del dragón flotante. Floating Dragon, es Gordo Ares. Saludos, amigo Enzo Gamer. Gente, un bono más. Necesitamos esos skaters para que esa ruleta gire un 2X. Venga. Venga, Pragmati, tira algo más. No nos has pagado nada hoy. Ah, un pequeño pago. Salió skater en el primer tiro. Bebedido, Luján.
buen quiebre, pero necesitamos, ahí está el skater. Ya estás, José Luis, ya estás. Suerte para cuando juegues. Aquí son las 9:35 de la noche. 9:35. Esos skaters, uno más, se está aventando buenos quiebres. Nada más no estamos ganando porque nuestro multiplicador está muy chico, es 1x2. Ya por fin salió, salieron dos skaters. Saludos hasta Culiacán, Cristian, saludotes. Diego, aquí es buena opción, amigo Diego, únete al Discord. Y ahí está el link directo. Aquí en YouTube está prohibido poner enlaces a sitios de apuestas. En la descripción del video está el link de Discord. Ahí entran y hay una sección que dice patrocinadores. Ahí van a encontrar, ahí mismo dice 1xbet. Dan clic y directamente les sale el link. Vale, ahí en Discord no hay problema. Entonces, ya para que no batallen en encontrar el link, ahí en Discord ya lo puse. Y el link de Discord está en la descripción de todos los videos. Siempre que se quieran registrar, ven cualquier video, ahí les sale el Discord y ahí encuentran el enlace para que se registren. Vale. Pues si no hubieran esos videos, gracias José Luis, gracias. Gente, ya tenemos un 7X, el mejor multiplicador al que hemos llegado hoy en esta slotcita. Las 9 de la noche, ¿es correcto, Alfredo? Venga. 4 skaters más. Para subir nuestro multiplicador a un 10X y cobrar. Saludos a Sael, saludotes. Gente. Las slots no quieren, ustedes mismos lo están viendo. Le hemos intentado, hemos comprado bonos y las slots no más. Ni un centavo de profit todavía. Difíciles. Vámonos a la slot que sigue. Necesitamos sacar los trucos ocultos aquí con la Sugar Rush. A ver si la Sugar Rush paga, ¿vale? Gente, les aviso para que no se me olvide. Toda persona que sea de México, que no sea de Sportium, que no esté registrado en Sportium, mándenme mensaje al Instagram. Les voy a pasar un link con el que les voy a regalar 100 pesos. Pero solo es si se registran desde mi link, ¿vale? Cuando termine streaming o cuando vean el video, no importa en qué momento vean este video o este streaming, mándenme mensaje al Instagram, díganme, soy de México y quiero los 100 pesos, ¿vale? Y ya cuando yo todos mis mensajes de Instagram los respondo y les voy a regalar 100 pesos, ¿vale? Solo es gente que sea de México que no esté registrada en Sportium. Yo les voy a pasar el link para que se registren y ya está. ¿En Winner hay que entrar? No, en Winner no. Vale, entonces creo que es muy claro. Gente que sea de México, que no juegue en Sportium, me mandan mensaje, les paso el link y les mando 100 pesos de regalo, de dinero real, ¿vale? ¿Qué página recomiendas para hacer stream? ¿Qué onda? Gente que tenga canales, en Twitch, en YouTube, que planee hacer streamings, mándenme mensaje. Yo los contacto directamente con los casinos, ya con un trato, ¿vale? Para que ustedes no batallen. Pero que ya tengan todo listo. Hay gente que me escriba, oye, yo quiero hacer, y le digo, ah, vale, y me dicen, oye, ¿en cuál me recomiendas? Twitch, YouTube, y hago esto, hago lo otro, hago aquí, le mando allá, no, así no. Yo necesito gente que ya tenga todo, que ya tenga quizá estadísticas o algo así, y los metemos a streamear en casinitos, vale. El que quiera, me manda mensaje a mi Instagram, pero que ya tengan todo, o sea, no, pues es que ya, yo ya hago streaming, ya hago videos, ya tengo mi TikTok, ya tengo mi Instagram y ahí puedo promocionar. El que ya tenga esa info, escríbame y yo los contacto, pero que ya tengan todo listo, vale. Hoy no, amigo masivo, hoy no hay blackjack sin, ya andamos en las slotcitas. Me registré en Winner y no aparece 1xbet. Sí, no, es que yo ni siquiera sé qué es Winner, amigo Diego. O sea, no sé ni en dónde te registraste. (Risa)
Último bono en la Sugar Rush. Hoy está siendo un día muy difícil. En las slotcitas, en el casino en vivo también. No, Eduardo, recuerda que es solo para los que no están registrados. Si tú ya estás registrado, pues ya no vale. Gente, mejor si escondan las carteras. Vale. Gates of Olympus 1000. Venga ya. Sí. En el Discord está en la está el link de 1xbet, ¿vale? El link de Discord está en la descripción. Si alguien ya está listo para crear contenido de casinos, mándeme mensaje a mi Instagram. Y si alguien es de México y no juega en Sportune, mándeme mensaje también a mi Instagram. Eso es resumido, ¿vale? Ya estás, Daniel, ya estás. Gente, Gates of Olympus 1000. Seguimos en busca de ese multiplicador perdido. Ese por 1000 que nunca lo he podido ver. Se lo he visto a varios de ustedes. Parece que es una leyenda. Pero lo seguimos buscando. Ese multiplicador por 1000 queremos que caiga aquí. Lo queremos ocupar y la queremos reventar. Y gente, somos más de 300 personas por acá. Viene el primer reto de la noche, ¿vale? Winner es otro, vale, ese sí no sé qué es, José Luis, ahí sí desconozco. No sé ni qué sea Winner, ni qué sea lo que se anuncia en Facebook. Ahora sí que de ahí yo me deslindo. Gente, primer reto. Trae mucho tiempo que no compro un bono caro en la slot de Big Daws. ¿Qué dicen? 150 likes, la mitad de las personas que hay por aquí, 150 likes, compramos el bono caro en The Big Daws, ¿vale? Ese es el primer reto de la noche, yo sé que lo podemos lograr y quedan 7 tiros, tenemos un multiplicador por 10 ahí, ya recuperamos más de la mitad de lo que vale el bono, por favor. Que venga nuestra primer victoria en las slotcitas, por favor. Por favor, dioses del gambling, ayúdenme, por favor. No, Takaku, este es por 1xbet, amigo Takaku. Mayonesa McCormick, dice el Takaku acá en el chat, ¿verdad? Ay, no, Hellman. Lo de como 500 personas, amigo Dani. Gente, un multiplicador y estamos de gane. Por favor. Rayo. Rayo, 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 rayo. Un multi, quedan 4 tiros, por favor, Pragmatic Play, me has dejado a centavos de obtener nuestra primera victoria. Corónalo, un multiplicador. Ahí hay multi, no lo ocupamos, 2 tiros. Ya hay profit, pero queremos ganar más. No, 8 pesos. Gente, ese Pragmatic Play no quiere, no se deja. Último bono y vamos a The Big Daws, ¿vale? Voy a comprar ahí bono económico, pero ya nos estamos acercando a la meta. Faltan menos cantidades de likes y le damos la oportunidad de comprarle un bono caro ahí. Tengo buen récord ahí, entonces ojalá logremos la meta. Y que sería épico que nos haga recuperar The Big Daws, sería épico. Saludos Ensueti, bienvenido, saludos Luis Panta. Gracias Luján, gracias por estar viendo los streamings. Ojo, multiplicador por 7. Esto empieza a pintar bien. Nos quedan 10 tiros. Solo necesitamos que no se aviente más tiros muertos. Que no se nos escapen esos multiplicadores. Ahora sí, aviéntate el multi. Gates of Olympus. De momento la única slot que hemos ganado hoy. Y ganamos 8 pesos. Se nos van todos los multiplicadores. Venga, por fin. Buenos multis. Bien, perfecto. Uy, 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 uy. Mega. Mi multiplicador es muy bueno. Un 14x.
un multiplicador más y podemos pensar en la victoria. Venga, por favor, otra conexión. Multiplícame algo más que eso. Dos tiros. Bien, multi. Pum, tira el rayo. Tira ese rayo, tíralo, tíralo. Tira el rayo, multiplicador. Suéltalo. No lo puede. No lo deja, gente. No quiere, no quiere, no. The Big Daus, vale. The Big Daus, gente. Ahí lo tenemos. ¿Conoces? En persona no. Ojo, chequen. Aquí hay un bono caro. Faltan, ¿cuánto? 33 likes y compramos ese bono caro. Lo que voy a hacer ahorita es subir un poco la apuesta. Voy a hacer giros. Confío en que en giros base nos pueda meter al bono. Ahorita voy a comprar bonos económicos. Y mientras damos tiempo para llegar a esa meta, gente. Faltan solo 30 likesitos. Compramos bono caro. Tengo un enorme récord en este slot y justo fue comprando bono caro. Entonces, ojalá nos pueda salvar algo así. Ay. Claro que sí, Masivo. Ahí está la meta. Ojalá llegue vos, Masivo. Por favor. The Big Daus fue una slot que nos la nerfearon. Estaba tratando muy bien, se aventó buenos pagos y de repente dejó. La primera vez que salió en 100 giros entré como en 4 bonos y así me mantenía varios días. Bonos, bonos en giros, muchos bonos. Y de repente dejó, como que dejó de soltar cosas buenas y empezó a convertirse en una slot complicada, la verdad. Saludos, Joan, saludotes. Televisión depende de la suerte, depende de la suerte. Puedes, va a haber veces que hagas giros, te trate bien y te meta el bonos. Va a haber veces que compre bonos y te trate mal, o a veces que te trate bien. Es un volado prácticamente. Saludotes, Guillermo, bienvenido. Por favor, un bono. Mendigos scripts. No nos dan chance de recuperar. Quedan 20 tiros. Las casas de apuestas, sí, se contactan conmigo ellos por correo o por Instagram. Gente, ¿en qué juego sacaste el mejor max win? En la Mental 16.000x nuestra apuesta. Ganamos 16.000 veces nuestra apuesta. Vean, mucho tiro muerto, gente. 19 likes y compramos el bono caro. Mientras vamos a darle la oportunidad a estos bonos, espero que se la rifen, por favor. Que se la rifen. Que desde el inicio nos hagan ganar una buena cantidad. Que Pragmatic Play se anime a soltar los pagos que estamos buscando. Porque con trabajos hemos ganado 8 pesos. 8 pesos, ojo con el Yuan. Saludotes por esos 2000 pesotes argentinos, eso es como medio dólar. Saludotes, Joan, gracias por ese super chat. Te lo agradezco, es una enorme ayuda para mí. Gracias, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Qué onda, Ezequiel? Vamos perdiendo. Ha costado trabajo el casinito en vivo y las slots. ¿Qué onda, Marcelo? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Tienes placa de YouTube? Sí, sí tengo placa de YouTube. La tengo de este lado, pero no se ve. Por favor, paga. No lo sé, pero estoy jugando en pesito argentino. Gente, termina último bono, 6 likes y le compramos el bono caro. Se pudo llegar. Estamos cerquititita de llegar a la meta. Y a ver si ese bono caro nos salva, ¿vale? Venga, mientras tú paga. Paga algo, por favor, Big Daus. Me sentí estafado. ¿Por qué, Masivo? ¿Qué te pasó?
¿Recomiendas? Sí, 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 en peso argentino rinde más el dinero. ¿Cómo se compra el bono para obtener el amor de ella? Tengo el truco, Gabriel. Si quieres obtener el amor de cualquier mujer, nada más llena tu cartera de billetitos y todas llegan. Ellas van a decir que no, pero luego dicen, hombre, que provea y resuelva. Entonces tú enfócate en llenar carterita y llenas ese corazón que traes solito. Y ya, ese es el truco, fácil pero difícil al mismo tiempo. Aunque sea llénalo de Monopoly, de billetes de Monopoly. Gente, llegamos a la meta, vamos con todo, por favor. The Big Daws. Necesitamos el super perrote. El super perro gigante lo necesitamos ahorita que compramos el bono. Y ahí va, vale, ahí va. Felicidades, Luis Panta, compártenos la repetición en el Discord para que la podamos ver. Y gente, si me da profit, me arriesgo a comprar otro bono caro, pero necesitamos la ganancia. Entonces, por favor, necesitamos que salgan esos perrotes ahí. Venga. Está bien, pero necesitamos un perro todavía de los más grandes. Como el perro de Kareli Ruiz. Tiene un perrito ahí, está grande. ¿Saben a cuál perro me refiero? Por un perro así de ese tamaño, grandísimo, grandísimo. Por favor. Venga, un perrote. Nuestro multi van por 6, va algo flojo. Venga. Híjole, salió un perrito. Falta cirugía para ese perro, para que se haga perrote. Pero nos hace recuperar casi la mitad de lo que vale el bono. Venga. Va por ustedes, sé que traen ganas, sé que le traen ganas a ese perrote, entonces que salga ese perrote. Ya necesito un perrote de 3x3. De 3x3 necesitamos el perro y la reventamos. Vale. ¿Esto se nos va a multiplicar o no? Por 5, bueno, es algo. Vale, que salga, por favor. Necesitamos que en cada giro se aviente un perrote y que salga el perro gigante, el de 3x3. Este es de 2x2. Necesitamos uno de 3x3. Y pues que ese multiplicador vaya subiendo, que vaya subiendo nuestro multi de ahí. Ya recuperamos 500, falta recuperar 2000. Sale otro perro pequeño. Necesitamos el perro gigante, por favor. Por 6. Tú puedes, Big Daws. Por favor, Big Daws, rífatela. Necesitamos perro, perro gigante. Buenos quiebres, nuestro multi va a estar subiendo. Vale. Aquí ya no conecta nada. Tenemos un por 10. Hijos de su. Muchos wilds va a haber, ¿vale? Nuestro multiplicador es bueno. Nuestro multi es bueno, gente. Nada más necesitamos que se aviente otro perro. De preferencia perro gigante, pero que salga un perro gigante, que sea. Bien, vale, ahí está. ¿Puede llegar el profit? Bueno, recuperamos gran parte de lo que costó el bono. ¿Queda un último tiro? Ojalá que salga perro, gente, por favor. No lo puso, gente. ¿Cómo ese Pragmatic Play no quiere soltar un peso? Estamos a punto de ganar y nos limita y nos limita y nos sigue limitando. Ahora toca cambiar. Toca esforzarnos en unas slots en las que el potencial es muy elevado, pero en las que podemos perder bastante dinero, ¿vale? Una de esas es la Muertos Multiplier. Gente, ¿cuántos intentos hacemos? Voy a hacer giros en los que les cuento esto. ¿Cuántos intentos hacemos
para buscar la mayor cantidad de giros que puede dar esta slot. ¿Cuántos intentos? Bienvenido, Chamoy. ¿Uno, dos o tres? ¿O cuatro? Tres. Tres intentos, yo siento que está bien, tres intentos. A ver si podemos. Que podemos perder bastante dinero, pero si de pura suerte lo conseguimos, ganamos bastante dinero. Eso sería el único motivo por el que nos arriesgaríamos, ¿vale? No, escalera no, porque aquí vamos a gamblear bonos. Tiene varios bonos. Sí, sí conozco Great Chicken Spain. Lo malo de la Great Chicken Spain, amigo Joan, revisa la Max Win. La Max Win de esa slot es muy baja. Por eso le cuesta trabajo hacerla pagar. El 4 es el número mágico. Ok. Ayúdame a cruzar los dedos, ¿vale? Porfas. No se sientan mal si perdemos. No tengan miedo. Muchos dicen, corre, huye. Pero es parte, nos tenemos que arriesgar para intentar ganar. Va a costar trabajo, pero lo necesitamos buscar porque puede valer muchísimo la pena y nos puede ayudar a recuperar todo lo que llevamos perdido, ¿vale? Igual a lo mejor no intento buscar lo máximo, pero si en algún momento conseguimos una buena cantidad, los cobramos, ¿vale? Ah, pues vamos a darle. Para los que no saben de qué hablamos, ahorita lo van a ver, ¿vale? Si tú solo ganas de lo que pierde la gente que te cree, si no has ganado, bueno, puedes pensar lo que tú quieras, porque el chiste es que estamos aquí, que andamos bien y ya. Pero igual con ver los streamings y eso ayudas. Y muchas gracias por andar aquí, amigo, el póker de tus sueños. Vamos a ver, gente, esto es lo difícil. Vamos a gamblear bonos y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Cuatro intentos. Nos quedan tres intentos. Exacto, aquí no hay miedo, lo que no hay es miedo. Yeah. Aquí no hay miedo, lo que no hay es dinero. ¿Qué onda, Alex? ¿Ya hicimos streaming en Twitch? Gente, ojo. ¿Esta slot mete al bono con tres skaters o con cuatro? Según yo, mete con tres, ¿verdad? Creo que nos puede hacer subir. Vale, 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 vale. Gente que llega, déjenlos, es parte de. No, fallaríamos si no hubiera hater. Ya saben, yo no gano de sus derrotas en ningún casino. Solo en Royal Partners, pero trae meses que no llega. Yo cobro, digamos, por jugar, ¿vale? Y que ustedes se registren con mi link o con mi código, es para obtener estadísticas. Nada más que aquí no lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Les podría mostrar estadísticas, no lo puedo abrir. Nada más es para ver si siguen pagando al mes para estar aquí en base a las estadísticas. Entonces, por eso es que todo ayuda, ¿vale? Yo, saben, necesitamos completa transparencia en este tema, pues porque se juega con dinerito y ustedes deben de saber la realidad de todo. No sé si ya cobrarlo. Gente, les voy a explicar algo. Tengo el ligero presentimiento de que cuando nos pone más de tres skaters, nos asegura llegar a mayor cantidad de tiros, ¿saben? Por eso ahorita la estoy dudando mucho, porque me dio cuatro skaters y sí estamos subiendo. Próximamente van a ver videos en esta slot de que cuando nos pone muchos skaters, no perdemos en esta ruletita. Me voy a arriesgar. Les digo, traigo ese ligero presentimiento. Lo voy a cobrar, pero les digo, se los juro. Ojalá en Twitch nos pase, porque ahí ya saben que jugamos con dinero que nos da el casino. Y que nos dé muchos skaters, y voy a hacer la prueba.
si cuando nos da más de 3 skaters, aseguramos la máxima cantidad de tiros. Se los juro que creo que es real, se los juro. Nada más que aquí, pues como todavía es una idea, por eso no me arriesgo, ¿vale? Pero vamos a ver, llevamos un bono perdido. Si este fuera mi primer bono, yo creo que hubiera arriesgado, pero ya perdimos lo de un bono. Entonces necesitamos empezar a cobrar, porque si no, pues sin darnos cuenta estamos jugando hasta perder, y necesitamos empezar a cobrar y obtener premios. Por favor, que haya quiebres, que salgan esos wilds. Ojo, salió wild, vale. Gente, nuestro multiplicador ya es bueno, por 14 quedan pocos tiros. Pero, por favor, más wilds y líneas. Retrigger, no suelte retrigger, por favor. Bien. Lo malo que no conecta, ya lo tenemos. Sí, Gabriel, todas las nochecitas juego con los amigos. Gente, ya está, nada más necesitamos que haya líneas. Por favor. Bienvenido, José Lozano, bienvenido. Se los dije, esta slot ya ya es una slot donde es mucho arriesgue, pero podemos empezar a recuperar. Con el multiplicador que tenemos es un por 85. Nada más necesitamos que conecten más líneas y la hacemos. Sí, Dani, sí, nos alcanza a ir algo bien. Gracias, Lucas. De momento no hemos encontrado ninguna slot que pague. No me la creo, Pragmatic Play, 2 tiros, hay que aprovechar ese multiplicador. No, Pragmatic, todo el tiempo llevas limitándome, Pragmatic. Gente, cuando Pragmatic no quiere, esto se hace imposible. De mínimo en 5 bonos, en slots distintas o en la misma, hoy... estamos así de ganar y no se deja, y no se deja, y no se deja, y no se deja. 8 tiros. Ayúdenme a cruzar los dedos. Bien. Por favor, Pragmatic, ya nos merecemos una buena. Bien. Seguimos. Por favor. Otra vez 3 skaters. Ojalá haya un bono más ahorita que nos ponga más de 3 skaters y gambleamos. Uy. Hija de eso. Bien. Ay, qué difícil. Bendiga ruleta. No me gusta gamblear bonos. Últimamente ya me metí a gamblear bonos y todo eso porque ya hacía falta. Las estuve evitando por muchísimo tiempo, pero son slots que nos han soltado buenos pagos y que por eso nos hemos estado arriesgando. Ay. ¿Has jugado Aviador? Sí. Lo vamos a cobrar. ¿Por qué tengo que cobrar? Pues porque vamos perdiendo. Si fuera ganando, si me estuviera dando saldo, manteniéndome bien, pues le seguimos, ¿no? Pero necesitamos ser inteligentes con nuestra propia banca. Bienvenido, Víctor Manuel. Saludotes. Gracias por estar en el streaming, amigo. Aviator no lo juego. Aviator, Crash, Minas, Plinko, esos juegos son los juegos donde el casino obtiene más ganancias, ¿vale? Por eso es que yo no lo juego, porque no me gusta recomendar algo donde ustedes es probable que pierdan más dinero. Por eso es que no juego a eso, o que no subo videos jugando ahí. He subido videos una vez donde los mostré, pero hasta ahí. Estoy seguro que en el momento que yo lo juegue va a haber varios jugadores. Pero son los juegos donde el casino obtiene más ganancias. Por eso es que no lo juego, para pues para no traerles algo donde van a perder. Bienvenido, Ringy. Bienvenido. Nuestro multiplicador es bueno, pero si nos salen wilds. Necesitamos wilds. Por favor.
Bien, ahí está el wild, pero necesitamos usarlos. Necesitamos usarlos. Por favor, por favor, por favor. Mis ahorros. Mis ahorros, directero. Power of Merlin. Bienvenido, Bauti, bienvenido. No sé, Víctor, ni siquiera sé que había llovido. Estamos con otra slot similar. Vale, Power of Merlin. Uf. Lo malo que aquí es todavía más caro. Es correcto, Dagoberto, por Instagram. Esta está muchísimo peor. Esta está muchísima peor, esta ruletita. Tres intentos. Esta ruleta hace perder mucho. Cobramos. Cobramos, cobramos, cobramos. Venga, por favor. Por favor, Pompeya, trátanos bien. 14 tiros. Necesitamos Max Megaways, rayos y líneas. Por favor. Saludotes, Alan. Gracias por estar en el stream. Aquí andamos, un día más perdiendo dinerito, pero divirtiéndonos, que es lo más importante. Por favor, Pragmatic Play. Ya estamos muertos, Pragmatic. ¡Ojo! No, muy poquitas casillas y ni se ocupa. Mendigos rayos, no quiere Pragmatic Play, no se deja. Saludos, Cristian, saludotes. Bien, pero pone muy poco rayos, pone muy pocas casillas. Ahí de pura suerte conectó. ¿Por qué no estamos ganando algo bueno? Porque nuestro multi es muy chico. Nuestro multiplicador es muy pequeño, es un 5x y necesitamos algo mucho mejor. Por favor, conecta. No me la creo, no me la creo. Pragmatic Play. Lo máximo que he apostado en dólares. Apenas ese ratito apostamos casi $6,000 en Twitch. Gente, no llevamos. Lo que ganamos hoy fue, en un slot fueron 8 pesos. La única victoria en slots que tenemos hoy. ¿Cómo la ven? Eso es todo, Juan. Pásalos en Discord. En la descripción del video está el link de Discord. No manches, Alan. Estoy en las mismas, Alan. No le acierto. Está robando feo Pragmatic Play. Ya jugamos Pompeya. Yo creo que ya cobramos esto, ¿no? No, apuestas deportivas no hacemos. Vamos a cobrar. Gente, ya saben, en la descripción del video está el link de Discord y ahí van a encontrar el link de 1xbet. Igual si alguien quiere el link de 1xbet para que se registren. Ya saben que es el casino donde siempre juego. Igual también si quieren me escriben al Instagram y les paso el link, ¿vale? Pero ustedes lo pueden encontrar en Discord o me escriben y les mando el link. Qué buenas conexiones se está aventando. Pero como nuestro multiplicador es muy chico, pues no ganamos. Vale. No me la creo. Esos. Necesitamos esos rayos, pero cuando tengamos muchas casillas. Un jack al inicio. Ya estás, Juan. Gracias por pasarle al Discord. Se llama Panda Panda, es muy buena. Vale. Panda Panda, esa sí no la conozco.
No te resistas, Pragmatic Play, no te resistas, no te resistes, ya páganos algo, Pragmatic, ya. El bono costó 1500, recuérdenlo. Todavía faltan 7 tiros, sigue conectando, no te limites, otra vez traemos todo para ganar. Por Discord, Alan, pásalo en Discord para que todos lo puedan ver. Ya tenemos un 10x. Venga, venga, una poción al inicio, que salga wild. Nah. Ricardo López, ¿cómo la cómo la llevas? Mal. No se dejan las slots. No quieren, le estamos dando con todo. Por aquí, por allá, por abajo, por arriba. Pero nomás no quiere pagar. Ya, ya jugamos casinito en vivo. 2 tiros multiplicado. ¿Cómo se resiste ese Pragmatic Play? Mendigo Pragmatic Play. No nos deja ganar una sola vez. Ni una sola vez. Nos deja ganar Pragmatic Play. Ni una sola. Ahorita en Twitch. Digo, ahorita en YouTube. Gente. Necesitamos farmear un buen bono, ¿ok? Vamos a la Sweet Bonanza. Me voy a arriesgar a hacer giros. A ver si de pura suerte coronamos ese bono. Voy a poner esta, giros de 25. Vamos con todo. Necesitamos recuperar. Vamos a ver si de pura suerte, subiendo la apuesta y en una slot que nos pueda meter al bono, que el bono pueda tratar bien, a ver si nos hace recuperar. Si ese bono costaba 150 apuestas mínimas. Ahorita vamos a ir a la Wisdom y a las World of Ares. La Wisdom se aventó jugadas épicas ese ratito en Twitch. La Sweet Bonanza es una slot que ha estado metiendo con algo de rapidez al bono, pero hace tiempo, ya trae como una semana que no la juego, no sé cómo está en estos momentos, pero a ver si nos rescata. Duele más en YouTube porque es mi dinero. Ándale, ah, no, no pasa nada, si perdemos no pasa nada, para eso es el dinero que tengo aquí para perderlo. Gracias Clips Streamer, gracias por la suscripción, gracias, gracias. Gente, no sé cuántos bonos llevamos comprados hoy, ya son bastantes. La única que pagó fueron 8 pesos. Nada más 8 pesos de victoria. De ahí en fuera nos hemos quedado así de ganar. Tenemos todo el script, nada más nos falta un quiebre y ese quiebre no llega. No llega. Saludos para Amelia. Aquí el saldo lo está cuidando la Sweet Bonanza. Está haciendo un buen trabajo, está cuidando el saldo. Nada más falta que se aviente un buen pago. Hoy no, Mateo, hoy no. Venga, se los dije, gente. Que la Sweet Bonanza nos podía meter rápido al bono. Que los bonos podían estar tratando bien. A ver si se hace retrigger. Uy, 10x. Bueno, ojalá, por favor, Sweet Bonanza. Necesitamos un respiro, un poquito de salvación. Saludos hasta Perú, amigo Piero. Saludotes, saludotes. Lo bueno es que ya lo sabes. Ahora sí que, a lo mejor si no hubieras perdido ese dinero, ni te metías a buscar a ver cómo se hacía todo el proceso. Felicidades, Sir Leader. Felicidades por la victoria. Eres tú, amigo Clip de Streamers. Es muy aleatorio. Cualquiera puede pagar y no pagar. Por favor, hijas de su mendiga Sweet Bonanza. Les digo, ese Pragmatic Play no quiere. No, no he jugado hoy la Power Nuch. Buenas noches, Javier. Quedan algún. El saldo lo cuidó muy bien, la verdad. El saldo lo cuidó bien, mantuvo nuestro dinerito. Nada más que no pagó mucho, pero lo cuidó. Lo mejor que ha hecho Pragmatic Play en el streaming de hoy. Vamos a ir a la Wisdom, gente. Wisdom of Athena.
Bien. Hijos de... Dos paletitas faltaban. Muy bien la Sweet Bonanza. No nos dio el gane, pero nuestro saldo lo mantuvo, lo cuidó. Pero necesitamos victorias, no mantener el saldo. Vale. Sí, John, te puedes ver en los videos que yo subo. Tengo victorias así o superiores. ¿Cuánto nos quedan en vivo? Un minuto. No, pues no me corras, Cristian. Quiero estar, no me corras todavía. Wiso, el saldo lo cuidó muy bien. Sweet Bonanza sigue estando bien, sigue estando estable. Wisdom of Athena. Vale, Wisdito. Le traigo mucha confianza, incluso lo máximo que he ganado aquí. De este lado salen los récords, Pierro. De aquí hasta allá vienen los récords que tengo en cada slot. Vamos a activar doble chance. La apuesta la voy a subir algo. Ayúdenme a cruzar los dedos, por favor, vale. Le traigo un poquito de confianza a la Wisdom. Subimos la apuesta, activo doble chance. Pragmatic Play, venga, es algo... Uy, lleva como 10 tiros muertos. Ya valió, gente. El que sea, chaval, el que sea. Ya estás, Clips. Desde ayer solo es perder Big Bass, unas manos de Black Jack. ¿Por qué solo te encerras solo Pragmatic Play, Diego? Muchas veces he jugado en otros proveedores y la gente se va. Juego en Pragmatic Play porque es el que me ayuda a retener más la audiencia. ¿Te lo tomas como fuente? No, esto es a lo que me dedico 100%, amigo John. Venga, Wisdom. Tira esos cuatro skaters, hijos de su. Ya van dos baiteos que se avienta que no logramos coronar el bono. Lleva 40 tiros, ya bajó 1,000 pesos en saldo, pero es fácil de recuperar si entramos. En Twitch jugamos a esos amigo clips de streamers. Top symbol que conecte. No conectó el top symbol. ¿Qué onda? Ah, no me sé la conversión al pesito colombiano, pero existe San Google, John, ahí lo pones y te da la respuesta. Por favor, necesitamos esos cuatro skaters, corona el mono. Venga. Un multi. El récord, no, el récord son como 500 personas, Pablo. ¿Desde hace cuánto te dedicas a esto? Desde hace 9 años, amigo Diego. Sí, es dinero real. Yo creo que es más rentable la ruleta que las... Depende mucho de la suerte y de la estrategia. Los dos pueden ser rentables y los dos te pueden tratar mal. Depende de tu estrategia, cuánto tiempo juegues, cómo juegues también. Multi. Venga, multiplicador. Uy, hija de... Pesito argentino. Gente, ya llevo 2 años jugando en peso argentino, ya. Ya apréndansela que jugamos en peso argentino. Ya 2 años haciendo videos en peso argentino. En streamings en peso argentino. Ay, sí teníamos multiplicador y no seguimos conectando. Me está fallando una de mis armas secretas, la Wisdom. El público se vuelve así, sí. Así sí, multi no llega. 32 años, amigo, masivo. 50 y nos vamos a las World of Ares. 50 tiros. Ojalá que podamos coronar ese bono. Por favor, Wisdom. Un buen multi. Nos faltan 38 giros.
¿Qué onda, John? Todo lo que le meto al casino, 100% derrota. No retiro. Todo lo que le meto al casino, grabo videos, hago streaming hasta que el dinero se pierda. Una vez que el dinero se pierde, vuelvo a depositar y juego, grabo videos, hago streaming. Se pierde, le vuelvo a depositar y así, de modo que 100% derrota. Gente, 5 skaters y me dio 10 tiros. Vale. Saludos, Joan, saludotes. Costó trabajo, pero lo conseguimos. Ojalá que dé buenos resultados. No me des tiro muerto, venga. Verdes, rojos. Nos dio los dos. Multiplicadores ya los necesitamos. Sin el multi no ganamos. Sin los multiplicadores no ganamos. ¿Cómo fueron tus primeras veces? Está grabado aquí en YouTube. Pues nada más fue empezar a jugar y ya, pero pues está grabado aquí en YouTube, Diego, en los primeros videos. Puedes ordenar los videos del más reciente al más nuevo, del más viejito al más nuevo, y está grabado, Diego, de cómo fueron los primeros. Ay, hijos de eso, los multiplicadores. Multis. Venga, aunque sea un 2X. Venga, por favor. No quiere Fragmented Play, gente. Les digo, hemos tenido en varias opciones muchas veces oportunidad de ganar y no se deja Fragmented Play. No se aventó un solo multiplicador. No quiere. Las dos, Daniel, lo has visto. Estamos con las dos. Gente, hoy es imposible vencer a Pragmatic Play. Ha sido uno de los días que más trabajo me ha costado ganar en las slots. Y hemos tenido un montón de oportunidades, un montón de opciones. Estamos ahí para ganar. Pero Pragmatic Play, ¡pum!, nos la corta. No nos da el quiebre que hace falta, no nos da el multiplicador que necesitamos, avienta tiro muerto. Difícil. Gracias, Alexita, bienvenida al streaming. Tócale a World of Ares, ¿vale? Es decir, no cobrarías sino dejarías para siguientes videos. ¿Es correcto, John? Es correcto. Es World of Ares. Es World of Ares, por favor. Trátanos bien, es Worcita. Te necesitamos. Gente, hoy podemos romper récords. Ahorita les voy a poner meta, ¿vale? A ver si les gusta la idea y el plan, ¿vale? Exacto, sí, por eso juego en peso argentino, porque nunca voy a cobrar, nunca voy a retirar el dinero. Juego en peso argentino para que rinda lo más posible el dinerito. ¿Y cuál es tu ganancia? La ganancia es la de los patrocinadores, la que paga YouTube. Esa es la ganancia, Fren. Pompey, ya jugamos Pompey. ¿Qué parece que los casinos en vivo están noqueando usuarios cuando les dicen que están robando por cómo gira la ruleta? Es que cuando uno se registró en el casino acepta términos y condiciones y ahí ya viene todo eso, amigo Clips de Streaming. Sí, Diego, no nos está dando. Qué mal perder tanto cada semana, dice. No, pero lo que se pierde, o sea, lo que llevo perdido ahorita lo recupero en un día con lo que paga YouTube. O sea, no pasa nada. Creo que empecé con $30 y al día YouTube nos da como $40 diarios. Lo que paga YouTube, $40-$50 por ahí. Había perdido de tus streams por mucho tiempo. Saludos Ismael, saludotes, gracias por pasarte por acá. Quizás suene tonto, pero entonces ¿qué sentido tiene jugar si siempre vas a perder? No, John, te estás equivocando. Yo puedo ganar y muestro la victoria. Y gané, mostré la victoria. Y en otros voy a perder y muestro la derrota. Y luego en otro voy a ganar, se muestra la victoria. En otro derrota y así, John. Tú te estás yendo con el resultado final. El resultado final es que yo me quedo en ceros.
Pero antes de eso a lo mejor hubo 300 victorias y en una derrota se perdió todo, pero hubo 300 victorias. Recuerda, yo no juego, yo no vivo del casino, yo vivo de crear contenido. Por ejemplo, los que hacen reviews, pues compran un cel y otro para crear y crear y crear contenido y luego su celular lo vende, ¿no? Entonces es aquí lo mismo, John. Yo le meto dinero para traer videos y todo eso y ya. Gano de los patrocinios, gano de YouTube, no gano de las apuestas. ¿Por qué? Pues yo soy el primero que dice siempre, el casino no es para hacer dinero, el casino es para perderlo. ¿Vale? El casino es para perderlo. Entonces, pues yo soy el claro ejemplo y todo lo que está aquí lo pierdo. Sí, amigo Clips, lo hemos jugado. Tengo videos de ese juego aquí en YouTube. Saludos, está Chile Oscar. Saludotes, saludotes. Anoche saqué el premio máximo de la tirada mínima del Dragon Flow. Eso es todo. Felicidades. Pero hoy no se ha podido. Hoy no se ha podido con nada. ¿Me metió al bono? ¿O es un giro base? Hijas de eso. ¿Cuánto es lo más que he perdido en un día? Lo más, hoy estuve a punto de perder. ¿Cuánto fue hoy? $8,000 ese ratito en Twitch. Bienvenido, Mayex, bienvenido. Gente, les voy a poner una meta de likes para que no se vayan. Vamos a pasar a un bono que nos puede ir bien. Gente, la slot me metió al bono, ¿verdad? O sea, si pudimos conseguir el bono, lo compré. ¿Alguien recuerda? Bienvenido, Dantu. Lo compré, vale, lo compré. Por eso le bajé la apuesta, ¿verdad? Por eso bajé la apuesta, vale. Saludos, Carlos, saludotes. Hijo de eso. ¿Está bien, Clips? ¿Está bien? Ahora sí, cada quien juega donde más le guste. O lo que más le guste, más bien, lo que más le guste. Por favor, un buen pago. Gente, vamos a pasar con algo bueno. Dos slotsitas con una función similar. Ojo, guarden su like, ¿vale? Guarden su like. Bienvenida, Dani, bienvenido. Imposible, Pragmatic Play. No llevamos una sola victoria. La única victoria que tenemos es 8 pesotes. Gente, ojo, muchos por verme entrar a este slot ya saben cuál es la meta, a ver si la logramos hacer, ¿vale? Ojo, voy a activar esta doble chance, pero gente, si llegamos a los 250 likes, compramos acá ese bono cariñoso, ese bono carísimo, ¿vale? 250 likes, hay casi 400 personas por aquí. Vale. Primero, espero que pueda farmear algo bueno. Entonces, yo sé que podemos, es más, yo le voy a dar like también porque yo no le he dado like. A ver. Listo, ya le dejé like yo también. Vale. 250 likes y vamos. Bajo tu opinión, ¿es rentable juntar? No, Dan. De hecho, los casinos existen porque ellos traen la ventaja. Nunca es rentable. La probabilidad de perder la traes en todos los juegos. O sea, no puede ser rentable algo donde tu probabilidad de perder es elevada. No puede haber rentabilidad en eso nunca.
Ya jugamos la Gates a vivo, Carlitos Coronel. Santi, puede haber algunas que sí y otras que no, amigo Santi. No se puede catalogar, si ves un video de una ruleta trucada, no se puede decir que las 10,000 ruletas que existen en un casino estén trucadas. Puede ser que unas sí y otras no. Entonces, gente, ¿están listos con esos likes? Vamos perdiendo, Link Zero. Aquí podemos recuperar. Me gustaría ver ese bono. Gracias, Carlos, gracias. ¿Están listos, gente? 17 likes y compramos ese bono caro. Bienvenido, Andrés, bienvenido al streaming. Se pone difícil, se pone difícil. Gente, primer streaming que no gano en ni una sola slot. Ni una sola. Ni una slot sola. No, Dantu, no hago un video que ya esté un video hecho, Dantu. Si el video ya está hecho, ¿ya para qué lo hago yo? Ya la hemos jugado en Twitch, Link Zero. El Yobai. 9 likes, gente, 9 likes. Confío en ustedes, 9 likes le damos al bono caro. Venga, tengo. Ah, no, aguántenme. Vamos a activar la doble chance. Que así sea, Enzo. Sebastián, pues realmente no tienes que pasar el dinero a cripto, solo en tu wallet. Tienes tu wallet, mandas el dinero por Tron y ya te llega la divisa que tengas. Te convierte solito al peso argentino. Y al retirarlo, retiras por Tron y te llega y ya en tu wallet lo conviertes a tu divisa. La Bijua no la hemos jugado. Bienvenido, Waldo. Ya se llegó, gente, se llegó a la meta. Vamos a esperar a que avancen poquito esos giros. A ver si de pura suerte hay un pago, ¿no? Que pague lo que vamos a gastar ahorita. Saludos, Lean Tizo, saludos desde Argentina. Ponle una semana, Carlos, una semana, ponle más o menos. La Hot Fiesta. Próximamente van a ver una victoria épica en la Hot Fiesta. Próximamente aquí en este canal la verán. Victoria de las más épicas que he tenido en toda mi vida jugando slotsillas. Persínense, gente. Dios mío, señor, sálvame. Ángel y Guerrero, padre. Ya. ¿Están listos, gente? Ahora sí, ya. Vamos con todo, ¿vale? Sí dan un 30%, nada más hay que hacerlo bien, pero te dan un 30% más, nada más hay que checar las bases. Empezamos bien, empezamos, ya recuperamos un 100x. Ya nada más hay que recuperar 400 apuestas mínimas y ya lo tenemos. Es mejor jugar RP, no sé qué es. Me imagino que debe ser una moneda, pero no sé cómo estén las apuestas, pero tú regístrate y agrega las dos divisas y ya haces la comparación a ver cuál te conviene. Empezamos con todo, ya recuperamos 100 apuestas mínimas porque nos dio 6 skaters. Tenemos 20 tiros, es la mejor forma de iniciar en este bono.
5,000 pesotes argentinos a recuperar. Gracias, Luis, gracias, gracias. La Dohouse, sí, la jugamos muy seguido en Twitch. Vamos, vamos con todo. Sí puse el nombre de la slot de este lado, no, déjenme lo pongo. Four of Olympus, ahí está. ¿Cuánto me... como $5, algo por ahí más o menos? No, estamos jugando en peso argentino. Retrigger, 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 por favor, por favor. Necesitamos esos martillos rojos. Multi. Retrigger. Mucho tiro muerto. Multiplicador. Martillo, martillo, martillo. Parecía que teníamos todo para ganar. Multiplicador. Multiplicador, multiplicador, multi, multi, multi. No, y lo pone justo cuando no. Verdes, rositas y multi. No, ¿cómo no salieron? ¿Cómo? Gente, imposible vencer a las slots esta noche. Lo hemos intentado de un lado, lo hemos intentado de otro. Hemos comprado bonos, hemos hecho giros, hemos entrado a bonos, nos hemos arriesgado a bonos caros, bonos económicos. Ni un slot, nada, ni un pesito. Imposible, gente. Hemos hecho lo que nos corresponde a nosotros. Buscar por todos los medios posibles. Pero no se deja. No se deja para nada, para nada, para nada. El compa Pragmatic Play de acá atrás. Vamos a ir a una Big Bass, gente. ¿Cuál Big Bass les gusta más? Vamos a intentar farmear el bono. ¿Cuál Big Bass les gusta más? ¿Cuál Big Bass? La que se repita más es a la que vamos a... un multi. Hija de su... Halloween, jaja. ¿Qué dije? Amazon. Boat, float. Ustedes escríbanlo. La que vea que se repita más es la que vamos a jugar. Creo que ganó Big Bass Extreme. Difícil ese Pragmatic Play. No ha querido video Pragmatic Play. Le traigo un poco de confianza. Ojo, primer tiro bono. Gente,
tomaron la decisión correcta, tomaron la decisión correcta. Caliente no te ha parecido, lo que pasa que con Casino Caliente, lo que ellos no dan pago, ellos lo único que dan es que tú obtengas derrota en base a los jugadores que registras. Tú vas a ganar solo si los jugadores pierden. Al ser un casino de México te limita que solo puedes pensar en las personas de México. Entonces Casino Caliente no, a mí no me conviene para hacer un trato con él, porque a mí no me gusta ganar de las derrotas que ustedes tengan, y porque no da pago fijo, y porque nos cierra el nicho a ser solo de México cuando aquí hay gente de todo el mundo. Gente, primer tiro bono, ojalá que valga la pena, vale. Big Bass Amazon Extreme, por favor, ni modo que aquí no pague Pragmatic Play cuando el primer giro metió al bono, ¿verdad? Imposible no ganar aquí. Por favor, suelta pescador, necesitamos un pescador. Ya que empiecen a salir, nos dio dos tiros adicionales. Venga, ya salió el primero. Por favor. Uno más, que salga en suelo. Lejos de eso. La mayoría sí, amigo Yami. Gente. Uf. ¿Qué onda con Pragmatic Play hoy? No jueguen slots este fin de semana, gente. No jueguen. Lo bueno que me metió en el primer giro. Menos de 30x de pago. Vamos a ver si corona. ¿Qué onda, Vicente? Saludotes, gracias por estar en todos los canales. Gente, les voy a dejar el link para que se suscriban en mi nuevo canal de YouTube, ¿vale? Ese nuevo canal ya tiene contenido, se está publicando videos un día sí, un día no, y próximamente va a haber videos casi diario. En ese canal están las repeticiones de todos mis streamings de Twitch. Va a haber repeticiones de puras victorias épicas y va a haber resúmenes editados de los streamings, ¿vale? Suscríbanse, tenemos 93 suscriptores. Si se suscriben, me ayudan mucho. Les voy a pasar el enlace en el chat. Ahí se los puse, ahí se los spameé, ¿vale? ¿Qué onda, Juan? Un ratito más. Baitea 7 veces, vale, suscríbanse, gente. Ahorita somos 93 suscriptores ahí. Para Colombia no regalas dinero, regalo dinero para todo el mundo en Twitch, ¿vale? Próximamente aquí regalaré dinero en los streamings. Próximamente aquí en los streamings regalaré dinero. Estén pendientes. Como en 2 semanas les digo cómo hacerle, ¿vale? Entonces ahí está el link. Este es el canal. Vean, entren a YouTube. Acá escriban Sexter Slots todo junto y aquí está, ¿vale? Es 106. Si se suscriben aquí se van a ver, ¿vale? Chéquense. Les voy a poner el enlace. Ahí está. Actualizo. 108, ¿vale? Mex Lucky. Se han acercado pero no hemos podido cerrar trato con ellos todavía. Miren, ahí están los videos. Son puros videos largos, ¿vale? Híjole, Daniel, ahorita ya tengo editor, pero mándame mensaje en unos semanas o meses y a lo mejor hay, ¿vale? Porque el editor ya le está dando mucho trabajo y posiblemente en un futuro saquemos otro editor para más canales que tengo pendientes. Actualizo 112, gracias. Entonces ya saben, búsquenlo así. Igual ese está patrocinado por 1XB de ese canal, ¿vale? Entonces, suscríbanse. Ahí van a ver videos todos los días. Van a ver horas y horas y horas de streamings.
repeticiones de las mejores victorias y resúmenes completos de streamings editados, ¿vale? Aquí está Sexter Slot, se llama. 115 suscriptores, gracias. Creo que todavía es mejor jugar en rupia, Julio. Pero lo malo de la rupia es que creo que no funcionan todas las slots. Gente, me dio casi el mismo script. Vamos a ver, ojo que la Big Bass Amazon Extreme puede ser la única slot de la noche que dé victoria. Puede ser la única. 116 sub, y ojalá podamos llegar a los 1000 suscriptores en ese canal, ¿vale? Entonces, quien vea la repetición, ustedes al ratito que tengan tiempo o algo así, escriben en YouTube Sexter Slots y les sale, ¿vale? Y ahí, a final de cuentas, es contenido para que ustedes se entretengan y ahí se pueden entretener horas, porque ahí sí son videos de horas, ahí. Venga. Híjole, Alex, me pasó lo... Alex, revisa el streaming, no juegues nada de lo que jugué. Pasé por todo Pragmatic Play, nada pagó. Esta es la única que está pagando, y está pagando poquito, pero es la única que nos ha soltado un pesito. Ya estás, Armando, gracias por la suscripción. Subimos al segundo nivel, gente. Hasta voy a llorar de la emoción aquí. Por favor, Big Bass Amazon Extreme, rífatela. Bienvenido, Anderson, bienvenido al streaming. Venga, nada más que tardó. 7 tiros para 3 pescadores. No he jugado Cleocatra. Nunca, Lean, no me ha dado el por 1000. Lo sigo buscando todas las noches y no hemos obtenido ese por 1000. Mi pago todavía es muy chico. Vamos en promedio, 5 tiros para 2 pescadores. Necesitamos algo mucho mejor. Todavía no estamos llegando al 30X, el primer bono pagó algo cercano. Sí, Daniel, sí lo tienen, solo que ahorita aquí en México todavía no abre. 2 tiros para un pescador, por favor. Por favor. Bien, el mejor pago que hemos tenido hasta el momento. El mejor pago que hemos conseguido ha sido aquí, Big Bass Amazon Extreme. Única slot de todo el streaming que ha pagado. Qué difícil. Qué difícil. Casi el 100X. 2 tiros para un pescador. Por favor, tíralo. Hijo, no lo tiró, pero buen pago. Buen pago aquí en la Amazon Extreme. Única slot que cumplió. Vale. En 50 giros ya hizo mejor trabajo que todas las otras. No, es que este Pragmatic Play hoy sí abusó. Hoy sí abusó Pragmatic Play. Es que es quincena, ¿no? Desde ayer fue quincena, pues con razón. Mendigo Pragmatic Play está al pendiente de todo. Con razón. Y ayer yo no hago streaming los viernes, al menos que algún día no haga streaming, pues lo compenso el viernes. Pero ayer no hice streaming, capaz que ayer, desde que empezó quincena, y Mendigo Pragmatic Play dijo, presta. Están bien apretadas las slots. Ok, vale. Vamos a pasar a otra slot que gusta mucho. Te tiró el por... Uy, ese sí se ha de sentir bien feo. Hijos, pobre de ti. ¿Le hiciste 20,000X a la Big Bass? Pues, ¿de cuánto es la Max Win? 10,000X. 10,000X paga y a ti te pagó el doble de la Max Win. Pues, ¿en dónde fue, Claudio? ¿A poco existe un 20,000X? No se te habrá ido un cero de más ahí. No diré la casa de apuestas, pero me estafaron y lo gané con un bono que ellos me obsecaron. Hacen la conversión y me quitan lo ganado. Y todavía me dan un bono para apuesta deportiva. Axel. Hacen la conversión y me quitan lo ganado. Axel. ¿Cuántas veces
Por ejemplo, Axel, imagínate, tienes un bono de 10 mil, lo liberas, y al final cuando liberas el bono tienes 1 millón, ¿no? Te van a quitar todo ese millón para dejarte tus 10 mil porque el bono era de 10 mil, ¿no? No, Axel. O sea, tú tienes un bono de 50, lo completas, tienes 300, pero te dejan tus 50 porque ese era el bono. Will West Gold. Ya estás, Claudio. Saludotes, Mariela, saludotes. Bienvenido, Franquito, gente. Vamos a ver si la Cosmic Cash logra soltarnos algo bueno. Vale. Ese ratito en Twitch salvó la Cosmic Cash. A ver si ahorita también saca algo bueno. Exacto, Takaku. Hay casinos que ponen límite y otros que no ponen límite. Sky Bounty, dice Eduardo Pérez. Es correcto. Siempre hay que leer la info de los bonos. A mí es que me llegan muchos mensajes de así, oye, es que liberé un bono y desapareció todo y me dejaron nada más esto. Y le digo, no, pues es que checa y dice que nada más pues, lo que se convierte en dinero real es el bono, no todo. O hay algunos casinos como los de Royal Partners, que cuando te dan un bono así, puedes liberar hasta 10 veces lo que vale el bono y ya. Eso es lo que cobras, pero pues depende de los términos y condiciones del bono. Gente, Cosmic, se tardó todos los giros. Ah, ya estás, Axel, pero ¿cómo te estafan con un bono regalado? ¿O cuánto te costó el bono? ¿Cómo? Ejemplo, si a mí me van a regalar 1,000 pesos y en lugar de 1,000 me dan 100, ¿me estafaron cuando fue un regalo? Ándale, Giovanni, es eso, justo es eso, Giovanni. Sí, ese Pragmatic. Realmente, Wolf, la culpa no es del casino, es de los proveedores. O sea, el casino pues no interviene, no le dice, oye, Pragmatic Play, en mis casinos no pagues, ¿no? O sea, no importa qué casino sea, si no ganan o algo así, no es culpa del casino. Siempre es culpa de Evolution, Pragmatic Play, Playtech, Sugi, No Limit, Haxau. De ellos, y cuando ganas, pues también es culpa de los proveedores. El casino prácticamente no interviene. Lo único que interviene en el casino es el RTP. Saludos, Brock, saludotes. El Efren le fue bien. Por favor, sigue. Híjole, Anderson, perdimos. Hoy tocó perder. Ayer no andaba Pragmatic, dice, hoy tampoco, les digo, es que es quincena y Pragmatic Play quiso recuperar todo. Pero al Jonathan sí ganó 10 mil, felicidades Jonathan, felicidades por esas enormes victorias. Bono farmeado, recuperamos casi lo de todos los tiros, estuvo bien. El RTP, del 100% del dinero que ingresa una slot, el RTP es lo que regresa. Tú puedes entrar a cada slot y te va a salir el RTP. Aquí está. El RTP al comprar spin es del 94 y del 94. El 100% del dinero que ingresa a este slot regresa el 94.6%. Cada casino, aunque sea la misma slot, modifica el RTP. Entonces eso es lo único donde interviene el casino. Vamos a comprarle bono, gente. Lunas muy feas otra vez. Bueno, Axel, entonces ese no es una estafa. Es correcto, Axel. Tu bono es de 15 soles, lo que puedes liberar son 15 soles, Axel. No es estafa, es real, así funcionan los bonos. De hecho, si te diste cuenta, yo te lo comenté antes de que tú me dijeras. Te dije, pues tú tienes un bono de 50, al final tienes 10 mil, pues lo que liberas son 50. Entonces no es estafa, Axel, es normal, así funcionan los bonos, Claudio, ¿verdad?
Ahí alguien que le confirme, digo, no Claudio, Axel, es normal. No, no fue estafa, así, así funcionan los bonos, amigo, este, Axel. Tu bono era de 15, pues lo que libera son 15 cuando completas el rollover. Pero no es estafa, o sea, es bien. Casino donde haya sido, actuó bien, es lo que se hace, es lo normal. No hay nada extraño ahí, por así decirlo. La, sí, sí le hemos jugado, Lean. Sí, sí hemos jugado. Bien, ya tenemos el primer booster. Ojo con el mayor, ¿eh? Sería bonito llevarnos el mayor. Este, sí, sí, Yami, son pesos argentinos, no me sé la conversión. Pero eso mismo lo pones en Google y te da la respuesta. Ándale, sí, Giovanni, eso sí sería estafa. Ahí sí. No, no vamos a jugar este Aztec Games. Hijas de su, no se deja Pragmatic Play. Felicidades, Jonathan, felicidades. Este, sí, Barchi, ya llevamos 3 años en Twitch, este amigo Maxi. Link de Twitch en la descripción. Solo tengo un canal y ya. Si me ves en otro canal, no soy yo. Se roba nuestro contenido y hacen estafas. Me ayudas a denunciarlos. ¿Cómo juego en 1xBet? En la descripción del video está el link de Discord. Entras y ahí te aparece este 1xBet. Y ahí mismo das clic para registrarte, ¿vale? Sí, Maxi, es lo que te digo. Yo tengo solo un canal. Si me ves en otro canal, me ayudas a denunciarlo, ¿vale, Maxi? No pagó, mendiga Cosmic. Mendiga Cosmic, qué trabajo costó y el casino. Con este saldo empecé. Ahí se va a ver en peso argentino. Vale. Código Sexter al momento de registrarse y háganlo desde mi link. ¿Hace cuánto que trabajo para...? No trabajo para 1xBet, colaboramos. Es como si Adidas me manda playeras y yo uso Adidas, pues colaboro. Entonces así es la colaboración con 1xBet. Ellos me pagan para que yo cree contenido en 1xBet. Este, llevamos 6 años colaborando. Si se quieren registrar en 1xBet, en la descripción del video está el link de Discord, ¿vale? Ahí está el link de Discord y este... hay una sección de patrocinadores. Ahí viene el link para que se registren directo en 1xBet. Aquí pueden ver el saldo. Con esto empezamos. Y tómalas, tómalas. Sí, sí se puede cargar con AstroPay. Les digo ya para que no batallen, únanse al Discord y ahí están este... ahí está el link directo. Vale. Solo era ejemplo, Mayek, solo era ejemplo. Esos son los medios de depósito. Gente, muchas... ah, no, espérense. Antes de despedirme, Sexter Slot, suscríbanse. 122 suscriptores. Así busque los Sexter Slots, ¿vale? Entonces, gente, muchas, muchas gracias por haber estado en el streaming de hoy. Se los agradezco mucho. Fue un día difícil, pero pues nos divertimos, platicamos, estuvimos un buen ratito por acá. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Próximo sábado aquí nos vemos y mañana nos vemos en Twitch. Mañana no toca hacer streaming, pero mañana también hay streaming en Twitch, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Código Sexter en 1xBet. Únanse al Discord, ahí está el enlace. Y nos estamos viendo, ¿vale? Sí, Daniel, por Space se puede. Y regístrense desde mi link, me ayudan mucho. Y también para evitar problemas de que se registren en un 1xBet que no es el real. Entonces, amigos, yo me tengo que despedir. Cuídense todos, tengan un buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós. Ahora sí, adiós, me había equivocado de botón. Bye, 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 gente, bye, bye, bye.